¿Qué onda, Ax? ¿Qué onda, Ax? ¿Todo bien? ¿Qué dice la muchachada? Que sabes que tengo que cambiar de cosas de Nequi, bro, porque ya somos millonarios ya con Nequi, bro. Con el Donation Gold de Nequi somos millonarios. Ya no necesitamos más plata para Nequi. Ya Nequi la va a poner, huevón. ¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Qué de sus vidas? ¿Qué les depara el destino hoy, bro? Saludos, saludos. Hola, Milcar. Saludos, Cachilupi, papu. Hijo de la comemoco tragasable. Vamos a ir empezando, muchachos. Hoy vamos a empezar con el pie derecho, ¿eh? Porque vamos a empezar con un duelo que normalmente yo pondría de último. Pero por cuestión de horario, va a tener que ser ya. Así que vamos a empezar con Roy Nietzsche contra Zapito, que son dos de los top sudamericanos, por qué no decir del mundo, que han pautado un ratito para hoy. Déjame ver si lo encuentro a Zapito, porque no sé con qué nombre está, güey. O sea, Zapito se cambia mucho el nombre. Ahí entró Roy a la sala. Déjame que lo voy invitando al sapo. Pam, 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 pam. Hijo de la vieja que vende hand roll. Marico, no sé ni qué es un hand roll, güey. Pero me sirve tu insulto, bro. ¿Sabes? Ya veo dónde está el sapo, güey. A ver, vamos a ver, porque la última vez que yo que invité a Sapo a una sala, Sapo tenía el nombre, no sé, como de Bruce Lee, algo así se llamaba, bro. ¿Sabes? Jet Lee. Entonces no sé si es que se cambió el nombre o que simplemente, no, yo lo tengo a Sapo. Saludos, saludos a Dark Clay, saludos a toda la gente que se va sumando ahí al streaming. Déjame que poner esta cosita por aquí para poder leer sus comentarios, weón. Ayer se pusieron re locos todos, weón, y empezaron a canjear todo, toda mierda al mismo momento y yo no entendía nada, bro. Buenas, acá presente, mientras juego Tag 2, dice Palolo, como corresponde, papá, como macho que se respeta. Saludos a Leonard Ward también. ¿Dónde está Zapitox? Es que le estoy preguntando que, ¿cómo se llama en Steam? Porque si está conectado no lo veo. Me dijo que había prendido la PC y todo, pero no lo veo a Sapo conectado. Hola, amiga, saludos de Argentina. Neki, bam. Bro, ban, tipo te ganaste el ban ya. Bueno, está conectado, pero no en el Tekken, claro, eso es lo que está pasando. El popular Zapito, muchachos, ya lo voy a invitar a todos. Ya. Déjame que ya estoy con ustedes. Ya. Déjame que salgo de esto. Mientras esperamos a que lleguen los pibes, las pibes, los pebetes. Bueno, ahora sí. Ahora sí, ya cumplí con mi parte de invitarlos a todos. Zapito me dijo que ya prendió la PC, que está ahí. Así que esperemos que entre a la sala pronto. Ahí se conecta Zapito, ya entró al juego. Así que go, muchachos, go, 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 Diego, go, ¿eh? Ahora sí. ¿Qué onda? Ahora sí, ya puedo atenderlo, muchachos. Ya puedo estar con ustedes. Puedo estar con este lindo público. Gente, tengo un canje cruciado de la semana. A ver si ya se actualizó, porque yo lo actualicé, ¿eh? El canje cruciado de la semana, ¿eh? Ahí está, papá. ¿Ustedes habían visto, gente, una gallina con zapatos? Esas cosas solamente se ven acá en el streaming número 1 de Argentina de Telemérica. Un momento que voy a limpiar la cámara. Una gallina con zapatos, solo en este streaming. Es que no hay otro, no hay otro. No hay otro streaming donde tú canjees una vaina y te salga una gallina con zapatos. No existe, gente, simplemente no existe. Así que valórenme mientras me tengan, hijo de su putísima madre y la reputa madre que lo remil parió. No me dieron mi PS5, nada, ¿qué hice, bro? Buenas, buenas. UFT7 cuando quieran, bebés.
Buenas peleitas tenemos hoy, gente, ¿eh? Buenas peleitas tenemos hoy. Le voy al peruano. Debería ponerle a Sapo la bandera de Bolivia, weón. Hola, hola, ¿cómo andan? Saluda, Mr. Churri. Vamos, canjen, gente, canjen. No, 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 no le presten atención a Damo eso de que no le dieron su PS5, weón. No, 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 no es así, weón. No es así, weón. Pasa que no vi el canje. Pero yo te mandaré tu PS5, weón, como corresponde. Te mandaré tu PS5 como corresponde. Mientras tanto, ponele voluntad. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Mientras tanto, ponele voluntad, bro. Bueno, ahora sí, muchachos, vamos a ver. Ojalá que hoy no tengamos de 5 mayera. Yo tuvimos varios de 5, ¿eh? Durante la pelea de Noel versus Nene. Aunque antes de eso sí es verdad que no tuvimos casi nada. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a tener acá lo que recién van ingresando al streaming, muchachos. A Zapito, jugando contra Roinichi. Zapito del team La Fichex. Roinichi del team AEG. El team de la maldición de Perú. Y vamos a ver qué onda. Zapito, he de recordar que aunque es peruano, actualmente reside en Bolivia, ¿ok? Reside en Bolivia. Y es top tanto peruano como boliviano. Así que nada, ahora sí. Vamos a empezar con esto, muchachos. Arranca el show malditero de la noche. Y vamos a ver qué nos depara el destino hoy. Y ojito que vemos una sorpresa. Bueno, no es tan sorpresa, ¿eh? Roinichi va a jugar con Jis Howard, que es, digamos, uno de los personajes... Ahí esa gallina me mata, weón. Esa gallina me mata, weón. ¿Tú has visto una gallina con zapatos, bro? Hola, Flaquito, gracias por la suscripción. Yo sé que tú ni siquiera sabes qué es eso, culo, pero gracias. Dale de teco. Se agradece, rey. Dale de teco. Bueno, muchachos, ahora sí. Arrancó la peleita por acá. Zapito utilizando a Xiaoyu hoy. Contra Roinichi, que sacó Jis Howard, que es uno de sus personajes principales. Así que vamos a ver cómo le va, ¿no? Cómo le va a Roinichi con Jis, que sabe que le puede hacer bastante daño a Zapito con ese personaje. Qué buen canje, bro. Qué buena gallina, bro. Ustedes nunca han visto una gallina con zapatos, bro. Yo se lo juro que no, ¿eh? Saludos, saludos. Bien, el Wall Standing 2 de Zapito para flotear el combo y lo lleva a la pared. Y si no... Si no hace nada raro, fallaba el combo, decía, pero justamente hizo lo normal y lo falló. Así que, this is Tekken 7, gente. A ver, bien, Wall Standing 4. Ojo, como le estamos luteando bastante interesante Zapito a Jis. Siendo que Jis no es un personaje con tanto fly como puede ser un Akuma o una Lisa, ¿eh? Bien, el Down Forward 2-1. Recordemos que el Down Forward 2-1 de Xiaoyu termina siendo siempre el High Crush. ¿Qué música? O sea, la música que está sonando ahora está muy fuerte. Porque la puedo bajar. Ahora está sonando un sonda de Tekken 3. Y después lo que están sonando son simplemente los canjes. Hay un canje de una gallina, pues. Ah, no, ese es el canje de la gallina, weón. Es el canje de la gallina, ese es el canje de la gallina. Igual es una cosa que dura, no sé, 8 segundos. Bien, ahora sí, vamos a ver qué onda. Buscando ahí el Apo Barter más 4. Y ese trade que le favorece completamente a Xiaoyu. El sonido del robo está fuerte. Se lo bajo también, bebé. Yo hago lo que tú me pidas, mi rey. Tú me pides un barco, yo te doy un barco también, weón. Ya, espérate. Ojo que Zapito. En tiempo récord, gente. Zapito en tiempo récord ha ganado ya el primer match en su cuenta personal. 1-0 se pone esto a favor de Sapo, muchacho, que arrancó con todo. Está como jugando con odio el Sapo, ¿eh? Me da miedo, weón. Como diría la parca, la firme, me da miedo, weón. Me da miedo Sapo con odio. Así que vamos a ver, gente. Vamos a ver que esto está 1-0 a favor de Zapito. De Zapito, del Team La Fichex. Otra Roinichi del Team AEG. Maricos. Porque no es marico, sino maricos. En plural, porque o sea, nos está llamando homosexuales a todos. Pero no importa, muchachos, porque homosexual no es un insulto. Marico son las personas que le gustan gente de su propio sexo, ¿ok? Y ser gay es dragono. Sarra que lo dije mal. Pero ustedes entendieron el chiste, weón. Bueno. Eso fue un chiste gratis. Y mira, no lo voy a ver toda la vida. Yo nada más tiro chiste cuando me canjean, cuento un chiste malo. Pero ese fue gratis. Y lo estoy dando de cortesía por ahora. Así que nada, muchachos, por acá estamos entonces Zapito con el Team La Fichex contra AEG Roinichi.
de Perú ambos, aunque recordar que Zapito vive y reside actualmente en Bolivia. 1-0 de momento lo va ganando Zapito, que está jugando con Xavi, contra un Rinichi que viene presentando un jugador bastante interesante, que es uno de sus personajes más fuertes también. Ahí mi papu Sidonati, lo más lindo, bello y hermoso que existe en el Team La Maldita, acaba de canjear un tema. Y tengo miedo, weón. Porque a veces mi papu Sido tiene gustos raros, weón. Pero yo le voy a hacer caso a lo que me ponga el cuño, weón. No, tío, YouTube Premium, para. Round one. Bebé, pondré esa música a la suerte. No sé si es buena o mala o si es tuya, pero la pondré nomás. Bueno, puso una música un poco dramática y triste, mi amigo Sidonati, ¿no? Yo creo que está un poco despechado, pero está bien, papu. Ella volverá, bebé. Sabelo, ¿eh? Ahora sí, muchachos, seguimos acá entonces. Ojito con Zapito, el Side 63 del Cancel, buscando quedar de espalda. Cuidado con la skin completa. Está tirando el Roy Nichi. Buenas noches, saludos a Chaos. Saludos a mi bebé Chaos de Becho Shimitsu en la faz de la tierra, muchachos. Padre versus hijo, pero ¿quién será padre y quién hijo? Chaos confirma, lindo low barry por parte de Zapito. Y a ver qué pasa ahora, que lo lleva a la pared. Y tiene Rage, ¿eh? Y quiere buscar la trampa. Cuidado con el down 4-1, cuidado con el medio de Roy Nichi, que se pone peligroso el running 1. Zapito le dio la espalda por alguna razón que todavía no logro descifrar, ¿eh? Zapito le dio la espalda por una razón que no logro descifrar. Uy, mira, en la verga bajando. A ver qué pasa, muchachos. Ojito con esto, que Roinichi ya está intentando reivindicarse de a poco, ¿eh? A ver qué hace, la string completa, buscando el repuken. Bien, la trampita clásica de todo un G, agachándose ahí luego del repuken en la string. El 3 de espalda, el running 1, cuidado, Zapito. No respetando, pero funcionando igualmente, ¿eh? La presión, cuidado con la string. Y va a romper pared, muchachos. Y no ha hecho el spin todavía. Y no ha hecho el spin todavía. Y lo va a hacer en cualquier momento. 30.000 golpes metió. ¡No! Y falló el golpe necesario para llevar la pared y reventarlo en el round. Cuidado con el Raider. Ya lo esperaba Ronichi. Ya lo esperaba Ronichi. Se hizo bien, buen block. Y bien, ahí nuevamente. Creo que ese es el adelante 1. O adelante 2. Pero termina consiguiendo el segundo round en su cuenta personal. Ronichi molesto, muchachos. Buen combo de Zapito. Buen timing. Perfecto para buscar el. El launcher, cuidado con Phoenix Stance ahí, el AOP de Xiaoyu, que es bastante peligrosa, tiene un mid crush, high crush y todo lo que quieras crush. Doble down back 2, jugando con el juego del mosquito manso, Zapito, en el pique y esconde ahora. Bien, perfecto, ahí consiguiendo el primer round en su cuenta personal. ¿Qué onda? Padre de sus hijos. Sapo fue su padre en el pasado, no sé qué pasará hoy, bro, pero eso fue el pasado, papu. El repuque, buscando, voy a irlo de jabs, excelente. Buscando la frame drag, Roinichi consiguiendo, la va a buscar el wall bounce y la termina consiguiendo y hace el rifla perfecto. Como mira el daño nomás que saca, ¿eh? Mira nomás el daño que saca, el wall standing 1, cuidado, el 1-2-1 con el delay necesario para intentar engañar a Zapito. Otra vez, el castigo 10 frame, cuidado que pasa de lado, bien Zapito haciendo las técnicas secretas del niño en el Olimpo, muchachos, el niño Dios. ¡Buen! ¿Cuál standing launcher por parte de Roinichi fallando combo? Ojito, Roinichi fallando combo otra vez, muchachos. Zapito haciendo el panic move. Cuidado con el repuken, la técnica de todo buen sorteo, muchachos. No te puedo pegar, te doy de lejitos y le termina funcionando. Easy Tekken 7. Roinichi termina consiguiendo la igualdad parcial en el marcador de momento. 1-1 se pone esto y tengo miedo, weón. Tengo miedo porque ahora no sé qué va a pasar. Zapito comenzó bastante sólido. Comenzó bastante sólido en el primer match y ahora Roinichi terminó dando de la vuelta a eso. Y estamos en un nivel bastante similar, con diferentes estilos, eso sí. Es que fue por 5 años. Ah, fue por 5 años su padre, bueno, pero los tiempos cambian, papu. Ya ganó Monty, está en eso, bebé, está en eso. Oye, este tema bien homosexual que estaba sonando era un tema que me había canjeado mi bebé Sidonati, pero yo hago lo que mi bebé Sidonati me pida. Mientras el tema se va, volvemos a colocar los temitas del Tekken y quedamos atentos a diferentes canjes que pueden hacer ustedes. Qué buen peinado, bebé. Gracias, bebé. De verdad que me estoy esforzando últimamente en frente al espejo. Oye, hijo de puta, tú no tienes que estar streameando hasta ahora la reconcha bien de tu hermana, madre, padre, representante y o responsable, bebé. Confirma, por favor. Confirma, si es que tú no tienes que estar streameando hasta ahora, hijo de tu putísima madre. Ya a las 9:30. Bueno, huevón, eso no son 8 minutos. No te quiero ver en mi streaming, huevón. No te quiero ver, te odio. Te odio. Quiero ver con tu madre, ¿ah? Marico. ¿Ah? A marico.
marico, marico, que eres marico de verdad, chico, eres marico de verdad. Amarico. Amarico. Eres marico de verdad, chico. Bueno, muchachos, seguimos acá entonces. Hola, mi gente. Saludos a Ricardo Banega, weón. El player más misterioso y secreto que existe en todo Bolivia, weón. Nadie sabe quién es Ricardo Banega. Es un secreto a voces. Cuidado que Zapito ya sacó Feng. Zapito viene jugando muy bien con Feng últimamente. De hecho, llegó a la gran final de un torneo que se realizó el pasado fin de semana utilizando a Feng también en ciertos tramos del torneo, ¿eh? Bien, el Downback 3, cuidado que Feng está bastante fuerte. Buen parry por parte de Ronichi. Va a buscar el splat y lo termina consiguiendo. Y quiere hacer el replay ahora con el spin. A ver, a la pared. No, pero casi. Sí, lo termina llevando. Buen repuken. El doble repuken, mejor dicho. El Down 2 ahora. Cuidado con el dive de Feng, que es bastante peligroso y mete buena presión en la pared. Buscando el golpe que se esconde Zapito. Forward 3. Termina consiguiendo el primer round en su cuenta personal, muchachos. Allí Zapito arrancando con el pie derecho ahora con el Feng. Empezó con Xavi, jugó dos partidas, ganó una, perdió otra y ahora sacó al Feng secreto. Cuidado de espaldas, Feng, que es el diablo. Buen low parry por parte de Rojich ahora. Y tiene la pared cerca, Roy. Tiene la pared cerca, Roy. Lo termina llevando. Cuidado con el combo. Buena combinación de golpes. Y termina sacando buen daño también el Power Crush, que es bastante peligroso ese Power Crush. Tiene un delay bastante complicado. Cuidado, el Wild 3. Y hace buen Doc por parte de Zapito, se termina sacando el combo, lo puede llevar a la pared, cuidado, cabezazo, cabezazo nuevamente, buscando la combinación de golpes, ahí con los lows, los mid, buscando el 50-50 Zapito, está a toque técnico nomás, sabe que tiene que escupir, no se puede desesperar tampoco. Renita haciendo la técnica secreta del chipeo, buen low ahí, termina sacando el flop y va a volver al repuken, seguro, ¿eh? Tiene 9 segundos, el running 1 y cuidado, no, le pega, le pega. ¡Me vuelvo a lanzar, muchachos! Increíble ahí lo que acaba de hacer. Ronichi lo agarró con un running 1 de espalda y pensé que no pegaba el Rage, ¿eh? Al final terminó pegando. Este Werecat, yo creo, si la memoria no me falla, mi memoria de casi 30 años, que este es Jumbo. Pero es que yo no le puedo tener respeto a alguien que se pone de nickname en Twitch. The World Catugu, ¿sabes, bro? Hola, ya llegué, saludos a la maldita, saludos tonto, bebé lindo, bello, hermoso, todo lo que está bien en México eres tú, bebé, ¿sabes? Zapito es esa persona que se pone de espalda, soy yo. De hecho, hace poco en un grupo estuvimos hablando de eso y Zapito justamente comentaba eso también, que él le gustan los personajes que se ponen de espalda, sí, hombre, pero eso, Zapito usa Raven, de hecho, usa Xiao Yulei, Feng. Ojito el launcher de Zapito mientras estábamos hablando. Zapito lo estaba pegando como para todo borracho aquí a Ronichi. Sigue en su madre, profe. Déjeme con el nickname en paz. Pero ¿por qué te cambiaste el nickname? Si nunca lo voy a entender, weón. Tú pongas un nickname tan perfecto. Ahí ya. Cuidado, la presión. Bien el parry por parte de Ronichi. Y ojito el combo. Y Zapito quiere buscar el Riffle y lo va a conseguir nuevamente. Consigue el Riffle de una manera bastante rara. Igualmente. Standard. Bye. Arias, el low, el raise drive por parte de Zapito por 4-2, el golpe que se esconde y el down 2 que lo terminó agarrando en el momento. Cuidado, odio Ronichi. Vengo a ver a mi amiguito Ronichi, que aunque es más feo que se termine el papel higiénico en casa de la suegra, es buena persona. Está bien, me sirve. ¿Qué pasa, Calabaza? Saludos ahí a Eli Balbo, todo lo que está bien en el mundo en Rosario, porque es el único player que existe en la faz de la tierra, Rosario. Muchachos, saludos. Hola, papito lindo, saludos, Jorge Junior 35. Jorge Junior tiene como 60 años, pero él se pone 35 en nickname para que piense que tiene 35 años, pero es un viejo. Bien, 1-3. Cuidado con el back 3-2, la técnica secreta de todo buen team, muchachos, el secret mode. Cuidado, está buscando los stun lindo, Saigon y el shoulder por parte de Zapito. No quiso buscar typing, no se tuvo fe, ¿eh? Y lo termina agarrando con la streak completa y va a asegurar con el rage nuevamente, muchachos. Esto es un déjà vu. Termina consiguiendo entonces Ronichi ahí el segundo match para él en el cover general. Y cuidadito que toma la delantera Ronichi. Y ya decía Chavos en el chat que Zapito fue el padre de Ronichi durante 5 años cuando Zapo estuvo en Perú. Hoy en día Zapo está en Bolivia y vamos a ver si las cosas cambiaron. De momento sí. De momento sí. Oli PJ honesto, Zapito, ¿cómo corresponde, papá? Una larga y chistosa historia. Ahí me han ido tus largas y chistosas historias, Domo. Yo he escuchado cosas turbias de ti, reina. Pero confirmo. Ese nick es de cuando estaba carajito, papu. Ah, claro, cuando tenías 35 años, pues hace como, ¿qué? En 98. Hoy juega el Zapex, coño, hoy juega el Zapex de verdad, Balbito. No es fake, pues.
Como cuando tú siempre dices, vamos a pito cuando ves un ley, weón, sin importar si sea zapito o no. Vamos a ver, muchachos. A ver, yo te tengo miedo, papu. Tengo miedo, papu. Tengo miedo. Ponele voluntad, por favor. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad. No, yo no voy a volver a activar el cumple del perro, weón. Es que yo le tengo miedo a ese canje, yo le tengo miedo. A la firme, le tengo miedo al canje del perrito, weón. Porque ustedes me hicieron traumar. Ustedes me traumaron con el canje del perrito. Mal, le regalo un Agumon para que no vaya a llorar. Agumon, decía voy para el problema. Le regalo un Agumon para que no vayan llorando, muchachos. Agumon, decía voy para el problema. Gente, yo podré ver mil veces esa gallina con zapato y mil veces me va a caer de risa, güey. Que ponga el canje, dice, ¿no? Bien. El Don Ford, no. No, no, a ese perrito lo subí de precio, weón. Porque el día de mi cumpleaños, weón, cómo me hicieron trauma con ese perrito, weón. Bien. Ojito, el Low Launcher por parte de Roy Nietzsche, sacando el combo, el Talpin. Y a ver qué hace la trampita. No cayó en ese Zapito, ¿eh? Igual le fue bien con Zapito, a Zapito con Fenta, aunque haya perdido. El único match que jugó hasta ahora. Pero se defendió bien, se defendió bien. Viste la gallina en zapato, bro. Cuidado, el Forward 4 queda de espalda, es peligroso, ¿eh? Cuidado con el Forward 1, buscando el overhead. Bien, buen combo de Zapito. Y si lo lleva a la pared puede ser todo. Tiene el Rage. Tiene el Rage, pero no lo aprovechó como era. Tenía que haberlo utilizado antes de meter el 1-3. Se tuvo demasiada confianza, me parece. Era hacer el shoulder en Rage antes del 1-3. Puta madre, ya me atrevo para lo mío por tu culpa, mamá huevo. Yo no sé qué tú haces streameando como yo streameo, weón. Es que no tiene sentido, bebé. Venga, profe, ¿cuándo fue su cumple? No estuve allí, lo siento. El 29 de marzo, fue hace un par de mesecitos ya. Buenas noches, malditero. Saludos a Brunifix, el hombre detrás del éxito de la maldita, porque me vendió su tarjeta de video. Te quiero, pavo, saludos. Buen combo. Ojito con sapo. Cuidado de espalda, buena. Cuando vemos ahí, muchachos. Cuando vemos allá una gallina con zapatos. ¿Cuándo ustedes han visto una gallina con zapatos, muchachos? Nunca en su vida. Saludos, crack. Saludos, Sergi Master, mi hermano. Un abrazo a vos también. Gracias a Dios que volvió a Milcar. Volvimos, papá. Volvimos para quedarnos. Estamos todos los días full reto por acá en el streaming nuevamente. El Land Forward 3. Cuidado con el doble jab. Da un 3 ahí. El 3 que no le favorece nada a Roy Nietzsche. La gallina con zapatos es real, muchachos. Es real. Todos los días. Todos los días voy a estar cambiando ese canje. Ese es el canje cursado del día. Ayer puse unas palomas jugando ping pong. Hoy puse una gallina con zapatos, muchachos. Cuidado, que si Zapito consigue un launcher ahora gana, ¿eh? Si Zapito consigue un launcher ahora se lleva el round. Intentó, ¿eh? Lo intentó, muchachos. Lo intentó allí con todo sapo. Fue a buscar el forward 3, ¿eh? Fue a buscar el forward 3, Fen. Lo vi. Vi la maldad en sus ojos, muchachos. De momento, sigue adelante Roy Nietzsche 3-1. Se le está complicando un poco la vida a Zapito. Vamos a ver si puede sacar a Ley en cualquier momento. Estoy seguro que lo va a hacer, ¿eh? No, güey. Es que sabes que no le puedo bajar a la gallina, güey. Es que el sonido de la gallina es fuerte, güey. No le puedo bajar, güey. Ojalá pudiera bajarle, güey. Pero es lo que hay, gente. A ver, ya. Marico. Vamos a ver. Voy a intentar tocar una cosa. Creo que ahí le bajé, pero no estoy seguro. ¿Viste? Creo que según los hackerman que soy yo, le bajé ahí. He visto sus últimas tres peleas y siempre pierden situaciones críticas. Dice Draco, ¿cómo estás, Draco? ¿Todo bien? Y sí, la verdad que tienes razón, ¿eh? Mostrar al mundo tus habilidades. Quiero participar. Que bueno, los miércoles de manco. Vamos, más vale que sí, papá. Más vale que sí. Los miércoles de manco van a volver, papu. Sabelo, ¿eh? Sabelo que los miércoles de manco vuelven, bebé. Sabelo. Solo que va a ser ya a partir del próximo miércoles. Porque pasa que el miércoles fue ayer, pues, y fue el inicio de mi regreso, mejor dicho, a los streaming. Bien, aprovechando mi primer día libre en 3 meses. ¡Mierda, weón! El primer día libre en 3 meses, weón. F por la libertad de mi amigo Draco, weón. Todos somos Draco, muchachos. Lo quiero ver con ese hashtag. Liberen a Draco. Bueno, a ver qué onda, muchachos.
cuidado. La screen por parte de Reinicia buscando el up forward 2, la técnica del pánico clásico, bien el salto de Reinicia haciendo el rip perfecto al salto 4 de la macaquero de Nojena Meki, bien el down forward 3, y cuidado el combo, lo puede llevar a la pared, efectivamente. Tiene buen wild card Feng, tiene buen wild card Feng, cuidado, Sapo quiso sorprender, pero Reinicia estuvo atento ahí también. Saludos, bebé. Saludos, Parquita. Lindo, bello, hermoso. La Parquita aquí tenía que jugar hoy, ¿eh? La Parquita tenía que jugar hoy, pero no pudo porque su rival le huyó, huevón. Es un elfo vivo. Hay que darle una... ¿Cómo es que en Harry Potter? Una prenda, ¿no? A los elfos domésticos. Bien. El combo por parte de Reinicia. Cuidado que lo lleva a la pared. Otra vez fallando el combo. El wake up hacia adelante. Down forward 2-2. Ese menos 9 ahí por parte de Feng. Otra vez el down forward. Estamos utilizando mucho ahora los golpes safe. Zapito, arriesgando un poco menos, pero también teniendo un poco menos de efectividad. Milka, yo te doy una prenda bien íntima, güey. Llega, a ver qué pasa. El down back 1, el refugen. El back 3 y el back 3-2. Cuidado con el up forward 2 por parte de Zapito, consiguiendo el primer round en su cuenta personal, muchachos. Sí, Fen está fuerte, muchachos. Fen está fuerte en esta season. En la season 4, Fen se puso muy fuerte. Le agregaron un par de herramientas que eran justas y necesarias. Y lo hicieron un personaje bastante competitivo. El down 2. Cuidado con el 1-3. Ya de por sí para mí era competitivo, pero la gente no lo tomaba tan en cuenta. A ver qué hace. Otra vez, cabezazo. El down 4, 4-3. Cuidado que no se agacha al alto Reinicia, pero sabes que hay un mix-up ahí. Sabes que hay un mix-up. Y cuidado con el down 4. El down back 3. Low se responde con low. Simio no mata simio, le dice Zapito ahí a Roy. El back 3. El down 3. Se está amagando de a poco Roy, muchachos. Tiene miedo, papu. Igual que yo. Yo también tengo miedo, ¿eh? Es una que te quita tanta vaina. No, re turbio, ¿no? Los chabones, ¿eh? Vieron que hay gente, que hay mujeres que venden su ropa interior usada en Mercado Libre, güey. Yo lo sé porque me lo contó un amigo. No es que yo compro eso. ¡Ah! Bien, la stream completa por parte de Reinicia, consiguiendo ahí el segundo round en su cuenta personal. Recordemos que Reinicia está ganando 3-1 a Zapito en lo que es el primer IPT de la noche, ¿eh? Cuidado con el 1-2, es 1-2 que termina siendo break de golpe, ¿eh? A ver qué pasa, cuidado que lo lleva a la pared. Efectivamente, hace el splash. ¿Y qué hace ahora? El convito, el doble repuque. No, uno solo, buscando el low nuevamente. La presión de Reinicia, mamita, no tiene nombre, ¿eh? Buscando el grab, no se suelta Zapito y ahora queda toque técnico. Es hora de los repuque. El shoulder, cuidado que tiene el shoulder con drive y termina pegando el shoulder con drive. Fue a arriesgarse Zapito, la del side stay 4. Pero no le salió tan buena la jugada, al menos no como esperaba. Ojo, ojo muchachos. Ojo muchachos, que esto está ahora 4-2 a favor, 4-1 perdón, a favor de Reinicia, que ya se pone a triple match point. Lo está masacrando Zapito, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver qué puede hacer Zapito, qué decisión toma. Ya lleva 4 seguidas, Zapito ganó el primer match utilizando a Xiaoyu. Luego Reinicia fue encimado y fue de menos a más en su nivel. Vamos a ver, todavía no acaba esto. Tiene triple oportunidad todavía. ¿Qué onda, capo? Hola, Lincia, ¿cómo estás, papo? ¿Todo bien? ¿Cómo está el flash más veloz de Latinoamérica Unida? A la verga, te apuesto los calzones que... te apuesto que los calzones los vende en quien da más dinero. No sé, weón, porque eso lo vi en Mercado Libre y me lo contó un amigo. Yo no compro esas cosas. Pero no, fuera de joda, vi que gente, hay mujeres que venden su ropa interior en Mercado Libre, gente. La venden usada, weón. Y van aumentando el precio conforme la... Tipo, una semana, dos semanas, un mes. Yo no compro esas cosas, ¿eh? Yo aviso. Me contó un amigo. No, no sea malo, bro. No sea malo, pues. Negativo, papu, negativo. Yo no hago esas cosas, no hago esas cosas. Yo soy un tipo serio, bro. Soy un empresario. Un hombre de reconocimiento mundial. Yo no puedo andar en esas andanzas, mi hermano. Vamos entonces, muchachos. ¡Ojo, que Zapito sacó el poder, muchachos! Se acabó la joda de Zapito, ¿eh? Yo vi pantidos a tu cama, Rosita. ¡No! ¡Descubrió mi secreto! A ver, ya que soy moroso y me da curiosidad, voy a confirmar. ¡Hala, mi hermano Mícar! Esperando el match de Mochilator. Después está bien el match de Mochilator. Kuma, saludos a Gregorio. Ahí. De los mejores de Mishima Player de Latinoamérica, muchachos. El mejor Mishima de Venezuela, ¿eh? Y ojito, muchachos. Que ya empezó esto, ¿eh? Y ojito, muchachos, que ya empezó esto con Zapito por fin sacando a Lane. Zapito por fin sacando a Lane, muchachos, ¿eh? Lo que todo el mundo estaba pidiendo, lo que todo el mundo esperaba, Zapito ya sacó al main. Se acabó la joda, muchachos. Se acabó la joda, sencillamente como es. Se acabó la joda para los demás. Ya Zapito sacó al main. Venía usando Xiao, yo venía usando Feng. Pero se cansó, muchachos. Se cansó Zapito, ¿eh?
Se cansó el Zapper. Se echó bien el low launch. Cuidado ahí que lo termina recogiendo. Y vamos a ver qué tipo de combo saca. ¿Puede llevarlo a la pared? No. Fallando el combo nuevamente. Se ve que tiene algo de lag, Zapito. Puede ser. Buen wall standing launch ahora por parte de Roy. Cuidado que falla el combo. Jueguito de jab. El down board 1. Bien. El down 2. La tech clásica. El rápido low. Vamos a ver, muchachos. Ley igual Zapito. Confirmo, muchachos. Doble repugnante. Ya busqué y es peor de lo que parece. Roy igual, es decir, Roy es un player de Perú, históricamente top peruano, históricamente top latinoamericano, le ha ganado a gente de Corea como a Saint, incluso en Tekken Tag 2. Lo que pasa es que en Tekken 7 tuvo un tiempo de inactividad bastante largo, creo que es de Season 3 y parte de casi toda la Season 4, y ahora recién está regresando, pero se ve que ya está recuperando su buen nivel. Ahí hace bien el combo, cuidado con el cancel que termina sacando el combo. Buena skill ahí por parte de Roinichi, muchachos, que lo lleva a la pared. Puede hacer el floor rate y lo hace efectivamente. Y va a buscar el rifle ahora. Buen combito de Roinichi con el doble repuke en el low ahora. Segundo round en su cuenta personal. ¿Cómo le está complicando la vida a Roinichi a Sapo, eh? Y hace ahora buena stream. Mira el daño que saca, mamita. Saca lo que saca un combo normal, Cuidado, el grab no se suelta Sapo, muchachos. Se le ve bastante raro a Sapo, ¿no? Cuidado con el combo, la casa tonto. Se llama eso. Lo puede llevar a la pared. Buscando. Bien, ahí el mix-up. 50-50 de Sapito. Esperándolo. Roy también sabe que lo tiene que esperar. El Wall Standing 3 es excelente. A mí me encanta la vietnamita. Vamos a estar china, pero no lo uso. A ver. De espaldas, cuidado con Sapo, otra vez haciendo la técnica de la táctica cardenal. Creo que Sapo está encontrando ya un camino por donde puede hacerle daño a Roy. Es buen combo. Ahí el counter el launcher hace el floor break y no sé si ya está. Claro, el fin lo sacó ya. Es el launcher directo. Quiere buscar los 50-50. Zapito en la pared se vuelve peligroso también con Ley. Y hace Zapito nuevamente. Excelente jueguito de Sides. Roy lo está esperando. Se cubrió bien Zapito. Lo puede llevar a la pared. Efectivamente lo lleva. Cuidado, excelente. Haciendo el throw break. Va a buscar el 3 para hacer el replant. Sí, más vale. El combito. Y viene el mix. Y lo termina consiguiendo ese 50-50. Lo terminó convirtiendo en win. Y ahora se ponen ambos a hacer point interesante. Zapito con Ley es otra cara, No, ese no es Witty P, weón. Witty P no es tan manco, pero. Arre. Devil. ¿Quién? Devil Sassy 84. Gracias por el follow. Bienvenido al streaming número 1 de Argentina, Latinoamérica, del mundo. Devil. Ahora podés disfrutar de más y mejores contenidos acá en el streaming número 1 de la Hispana. Excelente el combo ahí. Cuidado con ese launcher por parte de Zapito. Lo puede llevar a la pared. Lo lleva a la pared. Y el combito. Y queda de espalda buscando el 50-50. Zapito encontró un camino donde le puede hacer daño a Roy. Lo está aprovechando. Está metiendo el dedo en la herida, muchachos. Está metiendo el dedo en la herida, Zapito. Muy interesante. Bien el down forward 2. ¿Cómo hizo tracking ese golpe? Y termina sacando Sapo de esta forma, muchachos. Allí el segundo win para el 4-2. Y esto es un renacer para Zapito, muchachos. Es lo que necesitaba Sapo, muchachos. Es el renacer del Sapo, muchachos. Tengo miedo, papo. Tengo miedo, papo, Tengo miedo, papu. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver qué nos depara el destino. Tengo miedo, muchachos. Hay muy buen nivel hoy, Hay muy buen nivel hoy. ¿Qué dice la gente por acá? Kuma Power. Cheese en combo es mil veces más complejo que en Tekken 7. Eso es verdad. Igual, yo creo que lo han dicho muchos. Yo la verdad que no puedo hablar a ciencia cierta porque yo no uso los personajes de hoy. No me gusta usarlo tampoco. Y así me dieran las manos que no me dan. No los usaría, pero de varios amigos me han dicho que Geese, dentro de todo lo que es el mundo 2D de Tekken, dentro de Tekken, es el más fácil de usar. O sea, dentro de lo que es usar Akuma, Elisa y tal, que Geese es como el 2D más sencillo. O sea, muchachos, ya saben, si quieren estafar gente con un 2D, utilicen a Geese Howard. La hace el Zapito, la está haciendo, la remonta, se viene la Voltis, ya gana. Ya le ganan a Tomás y con Jordan. Nunca, papá. Son buenos, dice Parquita Perú. Parga, ¿quién le va a ver? Confirma. ¿Le vas a tu bebé Sapo o a Roy? Yo supongo que a Sapo, ¿no? Parga me dijo que él creó a Sapo y Sapo lo creó a él. Es mutuo, pues. Se dan. Va a Cordero. No, por favor. Esa cosa me tenía traumado el otro día, güey. Vamos a ver, muchachones. Vamos a ver qué onda, muchachos. Saludos a los 42 espectadores que están viendo esta pelea de momento. Roinichi contra Sapo 4-2. Tengo miedo, papu, Round 1. Amigo, esa gallina, yo se lo juro, bro. No es joda esto, Esa gallina a mí esa gallina me da años de vida, weón. A mí esa gallina me da años de vida, weón. O sea, ¿ustedes han visto alguna vez una gallina con zapatos, weón?
Ahora sí, ¿cómo andamos? Saludos, Stigmar, el hombre que no trabaja, weón. Desde las 7 de la mañana pidiendo retos del Stigmar. Buen combo es por parte de Roy Nietzsche. Cuidado, de entre Puken. El down 2 consiguiendo el primer round de su cuenta personal ahí, Roy Nietzsche. Ya sácate el caimán después de la gallina con zapatos. Mucha risa, weón. Ustedes han visto una gallina con zapatos, gente. Mira eso, bro. Tiene zapatos la gallina, weón. Bien, el Dick Jam. Cuidado con el load de zapito. Quiero buscar los mix-up. El golpecito. Pasa que nadie juega en PC4 ya, bro. El golpecito ya. Buen low por parte de Reniche que termina sacando el counter hit launcher. Cuidado con la pared, pero casi lo termina impactando. El down 4 de zapito. Hay que respetarse al 4 de ley. No lo está respetando Reniche. Lo puede aprovechar zapito en cualquier momento. Lindo Dick Jam para evitar la presión del 50-50. Otra vez. Buena presión. Buena defensa de sapo, Ojo, Roy. Roy hizo la técnica legendaria y mi mamá se cayó en la lavadora, muchachos. No se movió. Le dijo, ya vas que mi mamá se cayó en la lavadora, no me pegues. Y él fue y le pegó primero. A ver, muchachos. El huevito de Jab. Buscando down forward 3. ¿Será que Zapito hace otro comeback? Yo me vuelvo loco, Si Zapito hace otro comeback, yo me vuelvo loco, Cuidado con la string completa, Zapito. Intentando ahí hacer cosas indebidas. Queda de espalda. No lo está dejando hacer Roy Nietzsche nada, O sea, cada vez que Zapito queda de espalda, quiere buscar algún gimmick. Roy Nietzsche termina haciendo algún golpe o algún mob que termina neutralizándolo en cualquier situación. ¿Ves? Ahí está de nuevo. Y lo hace el combo de espalda, Roy Nietzsche. Increíble, Puro ver jugar a Arinub, weón. Vamos a ver qué hace Sapo, muchachos. Cuidado que quieran en la situación de mix-up. Cuidado con Sapo, muchachos. Lindo sidewall. ¿Qué hace? Jueguito de jab. Bien, el down 2 por parte de Roy, muchachos. 5-2 se pone esto, 5-2 se pone esto, muchachos. Y tengo miedo, Papu, Y tengo miedo, Papu. 5-2 está esto. Roy Nietzsche está a doble match point de llevarse el FT7 ante un Sapito. Que hasta cierto punto es irreconocible, O sea, no, más que irreconocible. Yo creo que más que error de Zapito, está haciendo mucho mérito Roy Nietzsche. Que como dije, le está logrando neutralizar muchas opciones a Lei. O sea, cada vez que Lei se pone de espalda en el piso, algo tiene Roy Nietzsche para responderle siempre. Qué buen cross-up ese de G. Lástima que no tiene Rage, confirmo, Roy está dominando mucho. Está dominando mucho, es verdad. Vamos a ver ahora, ¿Y eso que no estás en la sala? ¿Cómo que no estoy en la sala, mamá? Claro que estoy en la sala. Ah, ¿en la sala de mi casa? No, weón, pasa que cuando streameo me paso para mi cuarto, weón, porque hago mucho ruido, pues, y no quiero molestar a los vecinos. Y como la sala de mi casa queda al lado del living común del edificio, entonces, medio que cuando grito ahí se escucha en todo el edificio. Ni la barras para el ulti, weón. Igual no sé, a mí no me convencen mucho los 2D en Tekken, no me convencen mucho. Gente, recuerden, este viernes, o sea mañana, empieza el Combo Breaker. Son los pools de Tekken 7 de Combo Breaker. El sábado ya son, creo que top 32. Y si no me fallan, bueno, estoy seguro, creo que el domingo terminaría o el mismo sábado. Pero tengo autorización, muchachos, por la organización del Combo Breaker para poder hacer la retransmisión en vivo en español, Así que voy a estar trayéndoles un cositas de Combo Breaker, sobre todo el fin de semana. A ver qué onda. Cuidado que empieza a con Jab y lo terminó ahí bloqueando, A ver qué hace. La string, el down forward 2. Down forward 1, perdón. Buscando, bien se agacha Sapo, pero el Sapo se está agachando bien a los hyper, no está castigando correctamente. Cuidado, el doble side stay low. Buen combo de Sapo, Cuidado que puede hacer mucho daño esto. Tiene rage, pero no sé si lo vaya a usar ahora. Creo que lo va a guardar para meter presión cuando llegue a la pared. Efectivamente, y saca el chipeo. Buen down para 4-4. Ahí está fabricando las paredes de Sapo. Buen low. Y esto garantiza el follow por parte de Roy Nietzsche. Muy inteligente el juego de Roy con los 50-50. Tiene buena, digamos, buena intuición, buena malicia, ¿no? Para poder mixear correctamente con el Nietzsche. Cuidado el combo, fallando, el down 3, el down 4-4 de Sapo, esperando el momento. Sapo está haciendo la técnica antigua legendaria de los perros viejos, golpe safe y te lo castigo con low. Cuidado, ¿qué hace Sapo? Bien, hace el splat, quiere buscar el riflash y lo puede conseguir, efectivamente, muchacho. Bien el parry, ese parry que es automático, si no tocas nada es automático. Cuidado Sapo, muchachos, está esperando, se puede en una hockey, no, quiso buscar el low, buen. Claro, ahí, no, otra vez, ¿cómo le está haciendo daño con ese grab? Roy a Sapo,
se lo ha pegado las 10 veces que lo ha lanzado, las 10 veces lo ha pegado, muchachos. Le está haciendo muchísimo daño con ese grab Royal Sapo, muchachos. Y a ver qué pasa ahora otra vez. Cuidado que salía combo, pero no quiso lanzar la barra, me parece. Bien, a ver qué hace. El 1-1 de Sapo, buen castigo. A ver, buscando el mixer nuevamente, 50-50. A ver con la vueltita hacia atrás, la plaza, muchachos. El down 4, el borrachito hacia atrás ahora por parte de Zapito, esperando el momento del refugio ahora. El up 3 contra el launcher, cuidado Sapo que lo lleva a la pared. Bien, buscando el mix up ahora. No lo está dejando Roy Nietzsche cuando está en las estancias. Algún golpe hace, pero no lo deja hacer nada. Y cuidado que se lo lleva Roy Nietzsche. No, falló el combo. Falló el combo. ¿Qué hace? Down back 4-4. Se arriesgó bastante Zapito. Pero le salió bastante funcional. Primer round en su cuenta personal. Pro Howard será el próximo DLC para Tekken 8. Recuerden eso. Ya vino el padre, luego entra el hijo. Yo no creo. Aunque últimamente Tekken está teniendo muchos cross con diferentes juegos, la verdad, con mucho con King of Fighters también, con un poco con Ken, con qué más, sí, con casi todo en otros juegos que no son estos, obvio. Bien, un poquito cuidado con el 1-1 de Zapito. Perfecto, Zapito está buscando el combo, muchachos, cuidado que Zapito está buscando el combo. Exacto, sí, pero yo creo que ese es el juego de Jin, ¿no? Yo lo he visto jugando a 2-2 con Jin, que es uno de sus personajes principales también, y hace mucho eso también. Bueno, buen combo de Zapito. Se puede venir el combo de Zapito, muchachos. Es posible. ¡Cuidado! ¡El parry! F en el... ¡No! F en el chat para Roy, lo mupé. Y cuidado con Sapo. Y ahora sí, se viene el mix-up. ¡No! Cayó Sapo en el mix-up, muchachos. Y se le puede venir la noche. Y se le puede venir la noche. Sapo sabe que no se puede arriesgar, muchachos. Sapo sabe que no se puede arriesgar. Cuidado con el low. ¿Qué hace Sapo? Sí, hay mucho high, muchachos. ¡No! ¡Saca el combo, Roy! ¡Se arriesgó! ¡Se arriesgó, Roy! ¡Se arriesgó, Roy! Y asegura el combo con el 1-1. Lo tuvo Zapito, lo tuvo Roy también, lo tuvo todo el mundo, muchachos. Pero al final fue Roy quien aprovechó mejor las oportunidades. 6-2 se pone esto, 6-2 se pone esto, muchachos. Y está a match point Roy Nietzsche. A ver si Zapito busca el comeback. Que todo es posible en este mundo, muchachos, A ver si Zapito busca el comeback. Que todo es posible en este mundo. Saludos. Canje Cruciado, saludos a Chicken. Mira, eso estuvo épico. Si Yachi y Chavi salieron un juego de tenis, no recuerdo el nombre, no sabía ese dato tampoco, muchachos. Mismo nivel, dice Mochileto. La mufa es real, gente, la mufa es real, muchachos. No es joda esto, La mufa es real. Para tener DLC en Tekken 8, falta el Tekken 8. Mira con la cara que te mira Conan. Voy a canjear uno de mis canjes favoritos, de los nuevos, weón. ¡No! ¡Maldición! Amigo, ese canje de Goku, bro, es top, Es un canje top, bro. No hay nada que hacer ahí, bro. Van tabla, dice la gente, porque no son malos, bro. No son malos, bro. Pero igual, puede pasar cualquier cosa, muchachos. Esto es mismo nivel, Se dan, como dice, pero Zapito no se agacha el golpe anterior del mix-up de la patada medio low de Giz. Eso también es cierto. Goku moría igual. Goku, no sé, bro, a lo largo de Dragon Ball, Goku, ¿cuántas veces no murió, amigo? Otra vez el grab nomás dos, increíble la cantidad de veces que le está pegando. Ese grab otra vez, mira, parece que tiene el hack para no soltarse nunca, ¿sabes? Un hack contraproducente. Bien, el down 3, el down 4 ahora, el down 4 de Zapito, quiso buscar el try, pero es que no lo está dejando tampoco. ¡No! ¡Mira el daño! ¡Mira el daño, gente! ¡Mira el daño, gente! ¡Mira el daño! ¡Nada! ¿Qué hace? ¡Me vuelvo al arco, muchacho! ¡Mira el daño que saca Ley en pared con esa string! ¡Es que no tiene sentido alguno! Cuidado, Zapito se molestó, Se ha molestado Zapito, si lo bufemos, muchacho. Vamos a ver si mi mufa es cierta, muchachos. Yo creo que Roy Nietzsche lo gana, Ya lo dije, muchachos, lo dije. Vamos a ver si la mufa es cierta. ¡No! ¡Que la mufa se está volviendo realidad! A ver, buen combo. Bien, el floteo de Roy. El rey de Zapito. Quiero buscar el comeback. Sidestep, no, castiga correctamente Roy Nietzsche. Buena combinación de doble low con el down 2. El de super es una verga, dice Zeta, confirmo. ¿Qué es lo que pasa acá? Estamos viendo peleita, papu, peleita. Saludos a Rimo Flag. Buena hockey random cortesía de la maldita por parte de Zapito. ¿Y va a romper la pared? Sí. Y va a buscar a Tornado Kick. Las dos aseguradas. Hay una techa ahí que si le das hacia adelante cuando viene la segunda Tornado Kick, no te pega,
Bien, Zapito, cambiando de stand para evitar los refugios. Cuidado con el down 4 de Rainy. A ver qué hace. El mix-up. Activa los 50-50, Zapito. Haciendo el half-step. Esperando el momento ideal. Eres una gallina, McFly. ¡No! ¡Big Tanner! Voy a poner un canje de volver al futuro, weón. Creo que es necesario para la vida, weón. Bien el down 4. Cuidado con el down 4 también, pero Runichi. Simio no mata a Simio. Va al 3-2 y saca el campo full. Chini y barra, muchachos. Y tiene barrita, loco. Y tiene barrita, cuidado. Se puso contra la pared. Bien ahí por parte de Sapo. Cuidado el combo de Sapo, muchachos. ¡No! ¡Wake up! Sapo está pifiando en momentos que no tiene que pifiar. Era hacer el rage y ganaba, ¿eh? Era hacer el rage y ganaba, gente. Solo hacía el rage y ganaba. Increíble ahí. A ver, ¿qué hace Sapo ahora, muchachos? No, mamá huevo, la tortuguita de WhatsApp, no, mamá huevo. A ver, todavía hay chance, muchachos, pero ya no tiene margen de error Sapo, ¿eh? Huevitos de Sapo. A ver qué hace. Cuidado con el down 4. Roenichi ahora está jugando un poco más tranquilo. Sabe que no se tiene que desesperar. Sabe que está a un round de llevarse esto, muchachos, ¿eh? El side stay low. Cuidado, esperando. El down 4 2. Venga, mano, ¿estás molesto, mano? Bien. Le quiero meter el chiro combo. Ay, yo quiero el chiro, pero sin el combo. Qué homosexualidad tan grande, mano. Cuidado con el down 3. A ver qué hace, Zapito. Toque técnico. De igualar las cosas al menos en este round. Cuidado, que Robbie lo está esperando con el whiff punish. Bien, ahí el power neutral. Y Zapito todavía tiene una oportunidad más, muchachos. Tiene una oportunidad más. A ver qué hace. Tengo alto video, pero no has hecho el canje, bebé. Cuidado la presión. Zapito esperando. Está siendo más paciente, ¿eh? Está siendo más paciente, Sapo. Está siendo más paciente, Sapo, muchachos. No, el whiff punish. Falla el combo. Falla el combo. Zapito esperando. Cuidado con la stream. Mira el daño que saca, mamita querida. Tengo miedo, papu. El repuken. Esperando a Sapo. Cuidado. ¿Sabe? No, el back 3-2, muchachos. Y puede ser todo para Sapo, ¿eh? Puede ser todo para Sapo. Wall break. Cuidado, wake up. Sapo tiene que meter un launcher si quiere ganar. Se va a acabar esto, muchachos, con el down 2. Mucho dominio. Mucho dominio por parte de Roenichi, ¿eh? He de decir eso, muchachos. Mucho dominio por parte de Roenichi, ¿eh? Mucho dominio por parte de Roenichi, muchachos. Increíble, 7-2. No me esperaba un resultado tan abultado ni que terminara tan rápido el FT tampoco, ¿eh? Debo decirlo, muchachos. No esperaba un resultado tan abultado como este, ¿eh? Ha sido paliza monumental por parte de Roenichi sobre Zapito, muchachos, ¿eh? Ha sido paliza de Roenichi sobre Zapito, muchachos. 7-2. 7-2. Increíble, gente. Y les tengo una noticia. Yo como no esperaba que terminara tan rápido el FT, Toho 2 va a llegar en 20 minutos. Porque me dijo que él a las 10 y 15 estaba en su casa. Entonces llega en 20 minutos. Entonces tengo 20 minutos para poner una pelea que sea llamativa de entretiempo. Así que confirmen. ¿Quién quiere tener una pelea llamativa de entretiempo? La parca está aquí, muchachos, ¿eh? Y está la parca, muchachos. ¿Quién quiere jugarle a la parca? Confirmen, bebés. Roenichi versus Joe. No, Joe Cross está en modo combo breaker, weón. Quiero jugarle a Roy. Me arreglas un versus. Te arreglo un versus después, bebé. Te arreglo un versus después. Limichima, FT5 con la parca. Confirma, Lee. Confirma, bebé, porfa. Me da miedo la parca, weón. La parca da miedo, weón. La parca da miedo, weón. A la firme que da miedo, weón. Dale, pues, los invito entonces. Parquita, confirma, papu. Confirma, parquita. FT5 con Limichima. Confirma, bebé. La parca. ¿Cómo se llama la parca en Steam? A veces a mí me cuesta saber cómo se llama la parca en Steam. ¿Cuándo es el próximo torneo de Malditos? El 28 de junio, si no mal recuerdo, ¿eh? Papá Milcar, ¿tú sientes? No, no entendí la modalidad del torneo, bebé. Te lo juro que no, weón. Mira que quise entenderla, pero no entendí, weón. bien, ¿dónde está la parca, weón? ¿Alguien sabe cómo se llama la parca en Steam, weón? Es que no sé, weón. Las parcas se cambian el nombre, weón. A ver, Gustavo, ya vi, ya lo vi. Se llama Gustavito, pues. Ahí te invito, Gustavito. Bueno, vamos a tener una pelea intermediaria antes de entrar al Mochilator versus Toho 2. Ya que Toho llega en 20 minutos. Así que vamos a tener un FT5 rápido, muchachos. Que va a ser entre la parca, que la parca siempre es un lujo verlo jugar a la parca, ¿no?
contra Limi Chima, muchachos. Vamos a ver. La parquita. La parca su 10%, me dijeron por ahí, ¿eh? Así que Limi Chima, si el mundo se destruye, es tu culpa. Porque vas a hacer que la parca juegue a 10%. América, ¿cuál era el Kazuya top de Bolivia que dijiste que era? Kazuya top de Bolivia. El Kazuya más top que yo conozco en Bolivia es Vergil. Pero no sé si. Si es ese al que te refieres. No quiero temblores, dice chao, a la firme, bro, a la firme. El mejor Kazuya del mundo, de Perú o de Latinoamérica, yo creo que sería Sergi Master. Después está Nene, que yo creo que sería el otro buen Kazuya. No sé quién más, bro. Bueno, Noel también está usando muy bien a Kazuya últimamente. Rodrigo GTI, evidentemente, lo tenemos que meter en la terna de los buenos Kazuyas. Ahí le invitamos a Limi Chima de nuevo. Ya entró la parquita Gustavito. Aquí entró Gustavito, muchachos, ¿eh? Ya entró la parquita, ya. Ya entró la parquita. La parquita no cree en nadie. No le importa nada a la parquita, ¿eh? ¿Para cuándo un torneo offline de Tekken Ball? Hay que hacer algo, hermano. Recién llegó y Roy ya desintegró el juego. Sí, weón. Roy lo hizo mierda a Zapito. Lo hizo mierda, weón. Chao, bebé. ¿Qué opinas de la victoria de Roy sobre Zapito 7-2? Confirma, bebé. Yo confío en tu criterio. Tú no puedes mentir, bebé. Chao, confírmame. ¿Qué opinas? Te veo que Suya en el Jazz jugando con Jack. Dice la gente por acá. Vamos a ver, muchachos. El mejor Kazuya de Argentina es Kazuya con Pacho. También confirmo. Che, ¿qué pasa con Limi Chima que no ha entrado ahora? Ah, me dijo que ya viene. Me dijo que ya entra. Qué raro, igual. Pero creo que él entró al juego específicamente a eso. Creo que lo invito de nuevo por si acaso. Vamos a tener, muchachos, un FT improvisado rápido acá que va a estar bastante interesante. La parquita su 10% contra el Limi Chima, muchachos, Argentina, ¿eh? Tengo miedo, papu, ¿eh? No, no les voy a mentir. Y la parca 10% me han dicho que ha ocasionado sismos, temblores y maremotos en el mundo, muchachos, ¿eh? Me han dicho eso. ¿Cuándo juega la hockey de King? ¿La qué? No me está andando el juego, ya va. Ya voy. Mierda, weón. Buena, Roy. ¿Cuánto? Ah, no, no te voy a decir eso, weón. Zapo hasta ahora también juega con Ley. Dice, che, a Limi Chima no le están dando el juego. ¿Hay alguien más que pueda sustituir a Limi Chima para que juegue rápido con la parquita? Confirmen, por favor. Un FT5 rápido va a ser, ¿eh? ¿Alguien que quiera jugar con la parca un FT5? Confirmen, por favor. Roy Tekken ha canjeado. Insultan en random. Roy, Rolly Tronco, mamagola, reconcha madre de tu puta madre que te remil parió. Draco, dale, Raquito. Te invito a ti de una, entonces, papu. Le damos. ¿Estás conectado, Draco? Creo que sí, ¿no? Dale, invitado. Dale, gente, entonces Draco contra la parca, ¿eh? FT5, muchachos. Draco contra la parca, FT5. Déjame que lo voy a ir cambiando acá. Draco de Chile, muchachos, del Team NF. Ya lo hemos tenido por acá por el streaming antes, por supuesto. Al gran y todopoderoso Draco. Pam, 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 pam. Draco que viene ganando torneitos también allá en Chile, ¿eh? He de decir ese pequeño detalle. Ha ganado torneos en Chile donde han estado los top de Chile también. Go FT5, bebés. Go, go nomás. Go, Diego, go, muchachos. Soy el peor yo, Franelita. Pero confirmo lo que dice. Madre, marico. ¿Ah? A marico. 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 Que eres marico de verdad, chico. Eres marico de verdad. A marico. Gente, ¿ustedes sabían que el señor este del video de Amarico tiene secuelas, bro? ¿Saben? O sea, hay más videos del señor de Amarico grabados en distintos lugares, en diferentes zonas. ¿Quieren que veamos esos videos luego? Confirmen el dato, muchachos. Draco es top 3 de Chile ahorita, dice Mochilator. Eso es lo que me han dicho también, ¿eh? Es lo que me han dicho también. Yo he visto su juego también, he visto que ha ganado torneitos y todo, así que, ¿por qué no considerarlo? Un top 3 de Chile, confirma. De que empecé siempre estable, dice Limi Chima. Al final no se te arregló y confirma. La parca no tiene chance, dice mierda. Mochilator, Draco, si va a Venezuela ahorita, hoy en día Venezuela, le ganaría a los venecos, confirma, Mochilator, por favor. No, hoy no tenemos guayabera elegante, muchachos, tenemos un bus. Un buzo tenemos hoy, muchachos.
ya. Hoy tenemos un busito, muchachos, mira, ahí está la cámara que se ve un poquito mejor. Un busito tranqui, ¿no? Por el frío, tú sabes. De ojo de buzo tenemos una camisa Polo, Polo Armani. Y un busito Dark Crusade. Saludos. Yo le estaba por jugar a la parquita, güey. Ahora sí, ahora todos quieren jugar con la parquita, pues. No creo que conozcan Cuni, así que rip. ¿Qué dice el buzo? ¿Qué dice Amilcar? ¿Nacido para qué? Ni sé qué dice, ¿eh? Nacido para... Mierda, ya. No leo esta idea porque lo estoy leyendo al revés. No sé, bro. Nacido para ser el dios, dice. Es que te están llamando los del censo, marico. Yo no sabía... ¿Saben que yo no sabía que existía eso, bro? Bro, escúcheme esta... canjeme... Cuento un lore no tequenero, bro, y le voy a contar el lore de cuando vinieron a hacer el censo a la casa, bro. Que se van a caer de risa, bro. Ahora sí, muchachos. Vamos. Vamos, muchachos. 25. Cuidado la parquita. Cuidado la parquita con Kazuya, eh. Cuidado la parquita con Kazuya, muchachos. Buenas noches, amiga. Saludos, Mega Beco, lindo, bello, hermoso. Y la parquita con Kazuya dando vueltas, muchachos. 4-4, puro gancho y trompo. Al 10% de su poder la parca, muchachos. Que dice que si aumenta un poco más, empieza a erupcionar el volcán que está en Japón. Cuidado. Twin Piston, sí, más vale, papá. La parca no come cuento, muchachos. Come huevo, digo. No come nada. Excelente. Ojo, la parca, muchachos. Me datean que no está jugando la parca, sino Sergi Master, ¿eh? Gancho trompo, gancho trompo. Buena con Imitsu de Draco. Lo lleva a la pared, hace el Balcon Break. Cuidado, la trampita, excelente. Venga, mano, la paca salió como preso del penal, bro, ¿viste, bro? Puro gancho y trompo, bro. Bien. El down back 3. ¿Qué hace la paca? Esperando. Cuidado con el drive. El diablo, bien. El power crush por parte de Draco. Consiguió el primer round en su cuenta personal. Buena gente. Saludos a Nemesis Prime. ¿Cómo estás, Nemesis? La paca salió como gordito de mesa. Aunque cuando escribe Nemesis, yo no sé si es Lola o Hernán, weón. Porque muchas veces me escriben de la cuenta de Lola y Hernán. A ver, con una gana de cogerse a todos. A ver qué onda. Bien, el down back 3 ahí por parte de Draco, string completa. Es una pula que la parca ponga ocasión, no lo permita, loco. Ya le voy a hablar a la parca, weón. Bien, el convito. Cuidado con la Dilly Hawk, la técnica de Bushina. 4x2. Buscando el low, buen cancel, excelente. Consiguiendo ahí el doble low. Y a toque técnico ahora Draco, muchachos. Cuidado con el diablo de la parca. Gancho trompo. Saca el spin. ¿Qué hace la parquita? El 1-2. Gancho nuevamente. No, trompo nuevamente. Pero Draco, muchachos, está viendo todo, ¿eh? Draco está viendo todo, muchachos. Parece que Fran lo mufó a la parca, ¿eh? Porque iba todo bien hasta que Fran habló, muchachos. Ya que la parca había salido como preso de penal, weón. Vamos a ver, muchachos, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda, muchachos, entonces. Parece Mega Bebeco en la ranked, se cubre todo. Che, guarda que gracias a Mega Bebeco, o sea, mira, Mega Bebeco. Mega Bebeco es mi nuevo dios y nada me faltará, muchachos. Mega Bebeco es mi nuevo dios. Mega Bebeco ayer ha hecho una donación. Mega Bebeco ha hecho una donación, muchachos, para que Neki la ponga, ¿eh? Quiero leer ese buzo. Ay, mariquito. A ver qué dice ese buzo, ¿verdad? No sé qué dice el buzo. Ah, nací para ganar. Ni yo me había fijado lo que decía, weón. Un crack Mega Bebeco, weón. ¿Qué onda, papu? Y lo sabes. Saludos ahí a Tony Biscool. Y lo sabes. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver. La parca sigue con Kazuya, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que la parca sigue con Kazuya, muchachos, ¿eh? Ojo que la parca sigue con Kazuya, weón. La paca es lo que va a jugar en serio ahora, ¿eh? Me dijo que va a aumentar su poder al 11%. No sé si sea verdad. Epa, ¿será que Mega Bebeco donó para voltearse a Neki? ¿Ustedes se imaginan, bro? Mega Bebeco, confirma, papu. Kuma, esta Kuni es top 3 de Chile actualmente. Dice Mochileto. Yo le creo a Mochileto porque él reside en esa comunidad. Round 1. Fight. Tengo que mostrar menos habilidades, ¿no? Bruni, tenemos que jugar offline, Bruni. Tengo que jugar un offline, papu.
Vamos, que quiero ver esos Chiro Combo, bebé. Quiero ver esos Chiro Combo en persona. Bien, el 4-4-3 por la parte de la parquina. Se molestó la parca, Se molestó la parca, muchachos. Se molestó la parquita. Bien, excelente. El cabezazo launcher ahí por parte. Yo le digo el cabezazo. No sé si es un cabezazo ese. Yo le digo el cabezazo launcher. No sé si es un cabezazo o no. Bien. Igual está teniendo uno. Cuidado la parca. Se agacha. El segundo golpe que Hike termina sacando el Twin Pisto. Fallando como la parca, El gancho y trompo con esto. A ver qué hace. La trampita la parca. Pisando. La parca dice que es el mejor Kazuya del Perú. ¿Quién confirma, muchachos? Tsunami King. Bien, igual está teniendo 4. Excelente. El Race Dry ahí por parte de Draco. Se pone de espalda, el low, el 1-1 ahora sacando la teleport, cuidado la Hawking. Bien, con el down back 3-3-3-4 por parte del Draco, consiguiendo el segundo round en su cuenta personal, jugando muy sólido de momento, Sage low, asegurando el follow-up, quiere intentar buscar los mix-ups, Draco está con todo, Bien, el piston sí, tiene muy buena herramienta Kazuya para castigar ahí a Kurimitsu, igual que Eddie, por ejemplo, y Yoshi. 4-4-3. ¿Qué hace? Fuerte, fuerte nuevamente. Down 4-1-4 por parte de la parquita. No cree nadie la parca, muchachos. Con su Kazuya poderoso. El pisotón. El side de 4. ¿Será posible, muchachos, que la parca pierda ante Draco? ¿Qué hace? El low. El rey de Draco. A toque técnico Kuni. A toque técnico Draco. Muchachos, la Tsunami King. Bien, Draquito, muchachos. Castigando correctamente. Ahí tengo miedo, papu, Tengo miedo, papu. 2-0 se pone esto, muchachos. Y la parca está sucumbiendo, Y está sucumbiendo la parca, muchachos. No está entendiendo nada, muchachos. Y Draco está jugando muy, muy sólido también. 5-0, dice Mochileitro. Mierda, weón. Confirma, Mochileitro. 5-0. Buena, Draco. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? A ver cuando te tiramos un ratito por aquí, Rodrigo, también. Hace rato que no te pasas, papu. Hace rato no te pasas. Mañana puede ser, papu. Confirma. Mañana tengo confirmado a Ruperto, weón. Así que si alguien quiere jugar un reto con Ruperto mañana, confirme, muchachos, Ruperto me dijo que mañana juega acá en el canal. Vamos, parquita, saca el 11, boludo, dice Tony B. Cool, muchachos. Vamos a ver. Vamos a ver, muchachones. Tengo miedo, papu, ya, pues. Qué grande, Rodrigo. Rodrigo lo que tiene es que no le dice que no da nada, muchachos. Como corresponde, muchachos. Ruperto y Hachiplayer, ese mismo, papá. Ruperto versus GTI y duelo de Michima. Tengo miedo. Aparte, yo creo que Chile con Perú tiene buena conexión. Bueno, Chile tiene buena conexión con casi todo el mundo. Saludos, amiga. Saludos, Soul Light. ¿Cómo está mi hermano? ¿Todo bien? Algo de Soul Light. Cada vez que veo Soul Light me acuerdo también del duelo de tatas. Coño, interesante también. Es cierto que Rodrigo me datean. Me datean. Yo no sé si sea verdad. Tú me confirmarás o no, ¿no? Pero me datean que el tata tuyo, o sea, el Eiachi de GTI, es mejor que cualquier personaje que use Jackson, weón. Eso es lo que me dicen. Yo no sé si sabe ese dato, weón. Que Rodrigo lo tiene de hijo a Jackson con Iyache, weón. Bien. Cuidado la parca que sacó a Negan, muchachos, Confirmo, dice DTI. No, weón. No, chamo, increíble, weón. Y eso que Jackson dice que le ganaba fácil a todo el mundo, weón. Rodrigo dice que no hay Jack que lo complica a su Iyache, weón. Buscando, cuidado la parca con la skin del Negan azotador, muchachos, del Negan sadomasoquista, Round two. Fight. Vamos a ver, muchachos. Sí, ahí igual está teniendo uno. Cuidado que lo termina floteando la parquita. ¿Qué hace ahora? ¿Lo lleva a la pared? Sí. La presión. Bien. El batazo. Otra vez down back 2. Otro down back 2. No, Draco, no le cabe uno, muchachos. Y saca el combo. Cuidado que tiene un wild carry. Mira hasta dónde lo está llevando, Y termina haciendo el wild carry. Igual to wild, muchachos. Increíble. Buscando el overhead ahora. La parquita 1-2-4. Buscando el push ahora a la parca, muchachos. Tengo miedo, papu. Hablando en serio, el Eiachi es matchup para Jack. ¿Qué tiene de especial, Rodrigo? Palizón a la parca, palizón y lo demás es joda, muchachos. Marquito Cantalicio, ¿cómo está mi maestro Marco? La mejor azúcar de Perú, muchachos. Según dice la mala lengua, yo no sé. A ver, le castiga todo y el daño en muralla. Ah, tiene un combo específico para Jack de Yachi en muralla, confío. Bien, el combo. Bien, le termina pegando el batazo. El mix-up 50-50. Piso top por parte de la parca. Buscando palazo cochinero de la parquita que no se quiere rendir,
No se quiere rendir la parquita, muchachos. A ver qué hace Draco, esperando el momento ideal. Wildstand y todo, no, lo castiga Draco, no es la mejor forma. Ese Wildstand y todo igual lo puedes launchar, ¿eh? Si no me recuerdo era entre menos 16 y menos 17, pero lo puedes launchar. DLC versus DLC, esto es Tekken, Bruni. Esto es Tekken 7, ahorita. Así es el Tekken 7, lamentablemente. Cuidado. Muy sólida esa Kuni, de los mejores players de Chile, Tony. Top 3 de Chile actualmente, esa Kuni, bien, 3-0. Por parte de Draco de momento, muchachos. Esto está haciendo palicita, está a doble match point. Mochilator lo adelantó. Esto queda 5-0, yo no le quise creer. Pero ahora cada vez le estoy creyendo un poco más, ¿eh? Le estoy creyendo un poco más a Mochilator, ¿eh? ¿Será posible que el presagio de Mochilator sea cierto? Kuni no debía ser DLC, aunque sabemos que es la hija, dice Palolo. Bruni, tú has jugado Tekken Tag 2, Bruni. Confírmame el dato, Bruni. Has jugado Tekken Tag 2. Saluda a todos. Jackson, bebé, te tengo un dato. Pero un datardo, Draco le está ganando 3-0 a la Parca, weón. Y la Parca no te está dando más alegría, Jackson. Confirma. ¿Qué opinas de que Draco le esté ganando 3-0 a la Parca, Jackson? Mochilator y Rodrigo GTI dicen que esto va a terminar 5-0. Jackson, confirma, por favor. Mira, por aquí apareció ya. Vi un mensaje que me llenó los ojos de gloria, huevón. ¿Dónde está? Lo vi por aquí. ¡Chino Maker! ¿Qué le hiciste a mi amiga Milka? ¿Por qué te lo comiste? Es que estaba rico, bebé. Saludos, chinito, lindo, bello, hermoso. Saludos al chino, chino. Te mando corazoncito. Bello, hermoso, mi chinito lindo. Lo más lindo que existe en Perú después de Alonso, huevón. Lo que hace que Alonso es muy hermoso. Eso es lo que pasa, que Alonso es muy hermoso. Bueno, muchachos, seguimos acá entonces. A la verga, Draco ganándole a la Parca, dice Alba. Ah, la gente sorprendida. Coño, es que ya no sé quién poner a jugar a la Parca para que me dé alegría. Siempre me da tristeza. Mierda, weón. Jackson, por aquí estaba Rodrigo. Estaba Rodrigo diciendo que no hay Jack que lo complica a su Eyachi. Confirma, por favor. Dice Rodrigo que si no hay un venezolano que vive en Chile que se llame Jackson, que juegue con Jack, que le pueda ganar a su Eyachi, por favor. Te quiero ver, estás bonito, ya estás mi tipo, qué rico, bebé, te extrañé, bueno verte nuevamente, gracias, papu. Sí, sí, me tomó un retiro espiritual de un mes y medio más o menos, y ahora estoy de vuelta, ¿no? Con más ganitas, pues, que eso es lo que quería. Bien, para los cochinillos de la Parquita, muchachos, la Parquita está siendo sucumbido, está siendo sucumbido. Maricón de mierda, le dice Marquitos al chino, mierda, weón. A ver qué pasa, muchachos. Bien, ahí el teleport. La técnica del reversa legendario, el jutsu milenario. Los chilenos ganan un FT y se les olvidan que todos los que han perdido. Mierda, weón. Yo no creo esa mierda, weón. Yo no creo eso de mis amigos chilenos, weón. Yo no creo eso de Rodrigo, pues. Rodrigo es tu padre, Jackson, con Iyachi, weón. El tata de Rodrigo es superior a Jackson. Eso es lo que dice Rodrigo, yo le creo. Bien. Igual Rodrigo me está diciendo que fuera de joda, o sea, Yachi es muy buen matchup para Jack, que le castiga todo bien y tiene buen daño para esto. Bien, ojito, el Dumbag 2, doble Dumbag 2, bien, la técnica evasiva ahí de Draco. Cuidado que la Parca tiene drive ahora, Tiene drive la Parca. Tiene drive, el drive de Negan es complicado. Bien, excelente, hace el wall break, el back break ahí, perfecto, consiguiendo segundo round en cuenta personal GT versus Jackson. Bien, buen combo. Ojito con el Draco, muchachos. Va a sacar el time. Sí, efectivamente. Y lo termina consiguiendo ahí. Él como en la pared. Quiere buscar la trampa. Bien, la Parca agachándose, muchachos. Ojalá que no lo dejen cero a mi Parca porque se desaparece un mes. El orete que desayuna Jax. Bueno, ojo que es verdad, ¿eh? ¿Viste la intro de Tekken 5 y que es parte de la historia de Tekken 7? Que es el Jax versus los Jax. Aunque no tanto. Al final los Jax salen ganando, ¿eh? Bien. Coge de presión, excelente grab, se suelta bien la Parca. Cuidado con el low, toque técnico Draco, cuidado que no pudo castigar bien la Parca, muchachos. 4-0, tengo miedo, papu. Tengo miedo, papu. 4-0, parece que el presagio de Mochilator y Rodrigo se está haciendo realidad, muchachos, Mochilator sigue reafirmando lo que él dice. 5-0, ay chiamo. Ay chiamo. Parece que la Parquita está siendo sucumbida contra Draco. 5-0 puede ser, va, confirmen el dato, muchachos. La gente no entiende lo rota que está Kuni, dice Mochilator. Este manco de Parca, eso es lo que pasa. Se le enfrió el pecho a la Parca, todavía hay posibilidad que la Parca remonte, muchachos. Apuestas, apuestas, dice Rodrigo. Saludos, amiga, gracias por la invitación. Gracias a ti por jugar, sapo. Gracias a ti por jugar. Y nada, yo sé igual, sé que puedo contar contigo para cualquier otro reto, sapo. Siempre que lo arreglemos ahí, así que nada, saludos, bro. Y gracias por...
quedarte viendo las peleitas también. Pogdaxiada, dice ahí Ardillita. Saludos a todos. Debería jugar con Cuny. Ardilla jugaba con Sapo. Ese es un verso que a mí me interesaría ver. Yo no sé si Ardilla jugaba con Sapito. Yo supongo que sí, no, porque están en Bolivia ambos. Pero sería un buen reto. Es que después de jugar con Jack pasó a jugar con Cuny. Me sentiré muy marico, weón. Debe meter a sus mains, sea Claudio o Lars. Ojo que la Parca sacó el main de último. En Never Orgia Canjeo cuenta un chiste malo. Y ojo que ustedes son los que me piden eso. Después no se anden quejando. No se anden quejando. Ay, amigas, que tus chistes son muy malos. ¡Ay! Bueno, tengo un chiste buenísimo. ¿Los zombies hablan español o inglés, muchachos? Confirmen. ¿Cómo habla un zombie? Un zombie, ¿viste? Los muertos de esos, los zombies. ¿Hablan español o inglés? Hablan los dos idiomas porque son bilingües. ¡Son bilingües! Bueno, muchachos, ya. Recuerden que yo necesito amigos nuevos, muchachos, ¿eh? Pero ustedes canjearon ese chiste, muchachos. Debió meter a su mensaje para violar. Vaca puso 50% de su poder. No, 50 no es tanto así, no puede ser. A ver, muchachos, la Vaca se murió. Bien. El golpecito. ¿Qué hace la Vaca? ¿Qué hace de Vaca? ¡No! ¿Quién canjeó eso, weón? ¿Quién canjeó eso, weón? Cuesta 10.000 Cayman Point, weón. ¿Sabes lo que tienes que reunir para canjear esa mierda, weón? Y la gente lo canjea, weón. Jackson, ¿cómo no entendiste el chiste, Jackson? El chiste es que los zombies hablan inglés y español porque son bilingües, ¿me entiendes? Porque zombies, son zombies, pues son bilingües. Ahí está el chiste, Jackson. Soy muy gracioso. Bien, a ver qué onda. Me quedé sin Cayman Point, dice. Bien, a ver qué onda. La presión de Draco, muchachos. Igual puede conseguirlo, ¿eh? Cuidado, la Parca. Va 4-2, muchachos. La Parquita no cree en nadie, ¿eh? No creí nadie en la Parquita, más de 4-1. Marico, ¿por qué, Mochilator? Dime por qué, weón. ¿Por qué tú gastas 10.000 puntos de Caimán en un perro ladrando feliz cumpleaños, weón? Pero bueno, muchachos, lo importante es que la Parca no le dio el gusto a Mochilator y a GTI, ¿eh? O sea, al final no va a quedar 5-0, pues. Pero ¿cómo va a quedar ahora? Digan ustedes, muchachos, digan ustedes. ¿Cómo va a quedar ahora? ¿Cómo va a quedar ahora, muchachos? Tienen un nuevo dato, pues. Tienen un nuevo dato. 5-1, dice. Jamás a cero mi Parca, dice Ley. ¿Qué? Oye, qué sapito, pero, o sea, jamás a cero, puede perder, pero no a cero. Eso es lo que estás queriendo decir, Sapo, ¿no? Yo le creo a Sapo, weón, porque Sapo lo creó a la Parca, weón. Aunque la Parca dice que él creó a Sapo. Jackson falla canjeado, cuenta un lore de Quenero. Hoy dice que aquí juega la Parca 2. Hoy. Ah, oh, y la Parca 1 también, Noel. La Parca 1 también, weón. La Parca 1 también. ¿Cuál lore tequenero les cuento, weón? Tengo ganas de contar un lore tequenero de... del Tequiste, weón. Amiga, dime por qué Kuiper no aparece en la foto, coño, weón. Justo eso iba a contar, weón. Mira, gente. Ustedes saben, weón. Saludos a Abelito, Abel del Maestro. A marico, un abrazo, bro. Marico. Marico. Eres marico del macho. Eres marico de verdad. A marico. Coño, gente, ustedes saben que en el TXT Argentina 2019, donde vino Kuiper, vino Jackson, vinieron Jonting y Saint de Corea. Estaban jugando todo normal, ¿no? Estaba todo bien. Pues iba por ronda de loser, top 16 ya, Jackson Fight contra Kuiper, weón. ¿Y qué pasa, muchachos? Les voy a contar el contexto de todo esto. Un día antes, si no me recuerdo, la noche anterior al TXT, se reunieron varios players a jugar en casa de Germán, que en paz descanse, un amigo que le dio mucha hospitalidad a todos.
Y Kuiper le ha jugado a Jackson y le ha dado paliza. Bueno, o sea, le ganó a Jackson por mucho, pues entienden, por mucho. Lo dominó. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esa experiencia le sirvió a Jackson de cara al torneo que iba a ser el día siguiente. Entonces Kuiper estaba agrandado porque le había ganado a Jackson en esos casuales. Y Jackson estaba esperando su momento, pues. Entonces llega el día del TQC, muchachos. Top 16 por loser. Y va a jugar Jackson contra Kuiper. Y Jackson le gana a Kuiper. Y lo domina, weón. Le gana a Kuiper ahí, le gana, pues. Y Kuiper dijo que era porque él se le había jodido el dedo con el cual él hacía los cancels, porque si no él ganaba, weón. Y cuando Kuiper perdió, se bajó. Y yo creo que el problema es que Kuiper tenía ganas de ir para el baño. Entonces, como él tenía ganas de ir para el baño, entonces se fue corriendo y no le gustaba usar el baño del evento. Pues fue corriendo al baño del hotel. Y no regresó más, weón. Parece que tenía diarrea Kuiper, weón. Eso es lo que pasa. Por eso Kuiper no sale en la foto del TQT. No es que él se molestó por perder con Jackson. Es que tenía ganas de ir al baño. Bueno, muchachos, ahora sí seguimos acá con el resto. Después de contar el lore tequenero que me pidió Jackson. Se fue al baño del avión, weón. Tengo más lore de Kuiper. Miren, a mucha gente no lo sabe, weón. Pero yo fui a buscar a Kuiper al aeropuerto, weón. Y lo llevé a hacer un tour por la ciudad y todo. Yo tengo muchos lore de Kuiper, weón, que ustedes no se imaginan. A ver, ¿qué pasa? La Hawking, buen castigo por parte de Draco. Buen grab también. Y ojito de Draco quiere buscar finiquitar esto, ¿eh? El Digja. Bien. A toque técnico Draco, muchachos. ¿Puede hacer la matacoreana o no? ¿Qué hace Draco? Cuidado. El mix-up. Bien la parca. No creéis nadie. El Wall está en 4 de Draco. Y nos vamos a final round, muchachos. Zeta Gina Cajón, tú estás ganando. Si Donati, hijo de puta, gáname. Gánale a mi ya, cagón, Rolly Tron, con mamá, güey, hijo de la puta madre que te re mi parió. Pero sabes que te quiero, bebé. Nos vemos mañana en la psicóloga. Bien, el compito de la parca, muchachos. La parca se niega, ¿eh? La parca se niega, weón. No quiere perder la parca, weón. Se le ganó la parca, weón. 2-1, muchachos. 2-4, perdón. Mierda, weón. ¿Será que la parca va a remontar? ¿Será que la parca va a remontar, weón? Confirmen, muchachos, que la parca va a remontar. Confirmen, por favor. Yo te compré con nuestra madre, ¿ah? Marico. ¿Ah? Marico. 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 Eres marico de verdad, chico. Eres marico de verdad. Marico. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver. Saludos. Jackson ha canjeado. Cuenta un lore de Tequenero otra vez, weón. Quiere que le cuente más lore de Kuiper, weón. Cuenta lo que dijo Kuiper que iba a ganar. Bueno, sabes que yo fui a buscar a Kuiper, weón. Mira, esto es verdad, ¿no? Yo no estoy mintiendo, pues. Yo no estoy mintiendo. Es serio, muchacho, es serio. Yo lo fui a... Saludos a Vegeta Sama, hermano. Te mando un abrazo, bro. Saludos a la gente de Chile. Creo que Vegeta Sama es de Chile. Yo fui a buscar a Kuiper al aeropuerto. Al aeropuerto de Seis, aquí en Argentina. Y cuando íbamos en el taxi, ya de regreso, que íbamos al Hotel Siomo, Kuiper me dice... ¿Y quiénes vienen al torneo, no? Yo más o menos les digo, pues, una lista, ¿no? Mira, o sea, viene Sergi Master, viene Saint, pues, John Dean, Abel del Maestro, ¿sabes? Gente de todo mundial, le digo, pues. Y me dice, ¿sí? Y cuéntame, ¿a quién quieres mañana? Porque era ese día era el torneo, ¿no? El día siguiente era el torneo. ¿A quién quieres mañana que le gane? Dime uno, me dijo, dime un nombre. Dame un nombre a quién quieres que le gane mañana y yo lo hago, güey. Casi que por venirme a buscar al aeropuerto te voy a regalar partirle la cara a alguien, pues. Porque yo voy a ganar el torneo, pues. Y yo, verga, ¿qué más usted, huevón? Y dije, mierda, tanto poder. Y dije, no, el que va a ganar el torneo, yo hice la técnica del neutral, ¿no? El que va a ganar el torneo le gana a quien sea, pues. Y dije, ¿no? No me quise mojar ni nada, pues. Pero, marico, Kuiper dijo que iba a ganar el torneo, huevón, y me dijo que aquí quería yo que él le partiera la cara, huevón. Menos mal que no le dije a Jackson. Bien, muchachos, vamos acá entonces. A ver qué pasa, muchachos. No sé. Vamos a ver qué pasa acá, muchachos. La parquita, muchachos. La parquita está con todo, muchachos. Y quiere remontar contra Draco, muchachos. Cuidado a la Hawking. No está castigando a Draco, ¿eh? No está castigando a Draco la Hawking, ¿eh? A ver, para Kuiper, ¿quién era su top 3? Para Kuiper, el top 3 era él, John y Saint. En ese torneo, pues específicamente es un buen combo de Draco, ojito.
buen daño consiguiendo el primer round en su cuenta personal. Poma le ganó, dice Marquito, y Poma según me cuenta la gente, mira, tienen que Poma estaba retirado cuando fue el TXT Argentina. ¿Quién me confirma ese dato? De hecho, sigue retirado hasta el día de hoy, ¿no? Ojo la parca, no le estás castigando bien la parca a los Lowe. El Dumbo 4-3 por parte de la parquita, muchachos, dando presión. El Dick Jab ahora, Dick Jab también por parte de Draco. Simio no mata a Simio, muchachos. Buen dog por parte de la parca. El Draco está pecando mucho de errores sencillos como eso, ¿no? De errores como tirar golpes altos y tal. Buen punish. Ojito el combo. Saca el timing. Sí, pero mira cómo lo acomoda en la pared. Lo voy a ver. Casi lo termina llevando de igual a igual. Buena presión de la parca. Da un back 4-3 y termina con 5 segundos en 50 personal. La parca, muchachos, no quiere que se dé la otra pelea, ¿eh? Está molesto la parca, muchachos. Está molesto la parca, muchachos. Bien, el back 3-3 de la parca. ¿Cómo fue a conocer a Argentina, weón? Dice la gente por acá. Bien el low. El 4-4-2. Buscando presión. Quiere hacer el blue spar, la parca, pero Draco está atento. Está molesto Draco. Se molestó Draco, muchachos. Buen wall flash. Cuidado con el typing ahora. ¿Qué hace Draco? Perfecto, consiguiendo el daño. Buscando el running. ¿Qué hace? Cuidado con el draco. No, la parca hace la trampita, muchachos. La sucia, la cochina, la marrana, la porcana. El combo de la parca y lo mata, ¿eh? Y lo mata, huevón. Y la parca, huevón. Es que no, huevón. Es que la parca, huevón. 4-3, muchachos. La parca, huevón. 4-3 la parca, huevón. La parca, weón. Está remontando la parca. Coño, ¿quién está caminando esa verga, weón? No, weón. Weón, tienen 10.000 puntos de caimán para canjear lo que quieran. Y canjean un perrito ladrando feliz cumpleaños, weón. Yo puse eso como un experimento social para ver. ¿Hasta qué punto está deteriorada la sociedad hoy en día, huevón? Y me di cuenta que está deteriorada a un punto máximo, ¿eh? O sea, tienen 10.000 puntos para canjear lo que ustedes quieran y canjeen un perrito que ladra feliz cumpleaños, huevón. No, ustedes no se quieren ni ustedes mismos, huevón. Gente, canjeen un lore tequenero. Y, o no tequenero, da igual, porque esto aplica para los dos. Y les cuento el lore de cuando Kuiper se confundió los precios en el aeropuerto. Hola, amiga, ya me quiero. Hola, maestro canguro, lindo, bello, hermoso. Ya llegamos al punto sin retorno. Eso. Claro que te quiero, maestrico canguro, lindo. Ya te perdoné, ya. Estaba en el secreto del universo del perrito, me fui con el perrito. Ojo, estos jodos han cambiado el secreto del universo. No, el lore tequenero, weón. Contame por qué me odia, por difamador. Por difamador. Cuando la parca, el juego tiembla, weón. El tojo, weón. Jugamos un FT a una barra, weón. A menos una barra estaba, weón. Y me ganó, weón, un FT a una barra, weón. Y ahí pone por un grupo. No, amiga, jugamos a 8 barras celeste, me dice. Yo creo que Kaipe quería llevarse más un punto para acá. Marico, eres marico. Igual, de verdad, que, eres marico de verdad. Yo creo que Kuiper no clasificaba ni ganando el torneo, Abel, ¿no? Pero, no sé, creo yo, no estoy seguro, pues. No estoy seguro, pero me parece que Kuiper no clasificaba ni ganando el torneo. Porque yo creo que Kuiper en 2019 no tenía puntos suficientes. El que sí tenía muchas chances de avanzar era Yondin. Yondin tenía que ganar el torneo. Yondin tenía que ganar el torneo. Pero bueno, al final no pudo. Ah, sí, Kuiper ganaba así. Ah, entonces bien. Bueno, igual. Entonces, Jackson, tú eres un mamahuevo, Jackson. No dejaste que Kuiper ganara, huevón. Bien, el combo de Draco, muchachos. Cuidado, el Dumbag. Ahora sí, Draco se molestó, ¿eh? Ahora sí, Draco se molestó, muchachos. Cuidado. Tojo, ¿por qué tú te perdiste, bebé, el lore que conté, ¿eh? De lo que dijo Kuiper cuando llegó al aeropuerto, huevón. Bien. Cuidado el combo. La presión lo lleva a la pared. Cuidado Draco con la trampita. Quiero canjear Jackson diciendo Charu, Charu. A ver, el 1-2. Buena presión. ¿Castiga? No, negativo.
ya de espalda. La parquita, muchachos. Cuando lo activen, lo activaré mañana, ¿verdad? Y te lo prometo. ¿Qué hace la parquita? Cuidado con el Ray Drive. Cuidado con el Ray de la parca. Se lo puede llevar, ¿eh? Se lo puede llevar la parca, muchachos. Tengo miedo del low. Draco esperando. Muy paciente Draco. El golpe vacío de Draco. A toque técnico. Y down forward 1 por parte de Draco. Que ahora sí se lo lleva definitivamente 5-3. Muchachos, lo gana el Draco, ¿eh? 5-3 lo gana el Draco, muchachos. Y se lo termina llevando entonces sobre la parquita. Muy buena partida igual, ¿eh? Muy buena partida. Me gustó, me gustó. Bueno, vamos a invitar rápidamente entonces a los dos protagonistas que quedan para cerrar la noche de hoy. Mochilator de Venecolandia, que actualmente reside en Chile. Y el gran y todopoderoso difamador Tojo 2, weón. Parca, después que te castigan no puedes golpear. Chao. A ver, ya va. Chao, bebé. Confírmame. Tú que no puedes mentir, pues, chaos. ¿Qué opinas de la parca, weón? ¿Qué opinas de la parca que haya perdido, weón? ¿Qué opinas que la parca haya perdido, chao, weón? Espero topármelo de nuevo. Bueno, igual fue pues, buen FT, Draco. Gracias por jugar. Hoy tenías que aprovechar igual, Draco, ¿no? Porque hoy era tu único día libre en ¿cuánto? En 3 meses, weón. ¡Me levanto a buscar talento! ¡No hay nada! ¡Mejor sigo durmiendo! El que canjeó eso, no vi quién lo canjeó, pero mi maestro canguro acaba de escribir a la parca, weón. Bueno, vamos a poner aquí a Mochilator. PH Mochilator, muchachos. No sé si Mochilator sigue siendo parte del team de Hit. Me parece que no. Yo por si acaso lo coloqué, ¿no? Pero la verdad que no estoy seguro. Y por otro lado vamos a tener aquí a BTM Tojo 2, muchachos. Así que nada. Vamos a ver qué onda. Yo se voy a con nuestro madre, marico. ¿Ah? A marico. 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 Que eres marico de verdad, chico. Eres marico de verdad. Prime. A marico. Puntos a misero. dice Abel, weón. ¿Para qué está enamorado? Está con una chama, jeje. Dice chao. Ah, con razón, weón. Con razón. Con razón. Bueno, muchachos, vamos a ver qué onda entonces. Vamos a ver qué nos depara el destino. Vamos a ver qué nos depara el destino acá. Mochilator contra Tojo 2, weón. Mochilator contra Tojo 2, weón. Tojo, ya lo había mentado, ¿no? Vamos, Mochi, dice Alpha Steve. Ojo que Tojo 2 sacó a Fen, weón. Ojo que Tojo 2 sacó a Fen, weón. Vamos a ver, muchachos, Tojo 2 sacó a Fen. Fen está fuerte, ¿eh? La gente viene usando bastante Fen últimamente. Y creo que Tojo 2 sabe que a Mochilator le puede afectar Fen. Vamos a ver qué onda. Mi corazón está dividido, pero le voy a Mochilator, dice. La parca debería dejarla y casarse con Tekken. No, weón, no sean malos con la parca, weón. No sean malos con la parca, weón. Round 1. No sean malos con la parca, weón. Abel dice que está viendo mucha gente en Tekken God Prime que le da miedo, weón. Marico, el nombre de Mochilator nació en Petare, weón. Yo le digo Mochilator de cariñito a Mochilator, pero yo no le puedo decir Mochilator, no me sale. Yo tengo ya como, no sé, como 10 años conociendo a Mochilator, jugando con él, siempre le he dicho Mochilator. De hecho, el día que yo lo conocí ya le decían así, bro. Pero, marico, me quedé con eso, bro. Cacholator, lo decíamos. Bien, a ver qué hace. El Dumbback 3 ahí por parte de Mochilator. Buscando su Dumbback 3 nuevamente ahora, pero por parte de Tojo, Simio no mata a Simio, pero un round en su cuenta personal para Tojo 2, muchachos. Bien, ahí sacando el Kepo 2. El Down Power 2 por parte de Mochilator, muchachos. Se está sacando el Gopatiño. Me gusta la gente en Goprime. Buenos puntos, Andy, Isabel. Oye, tanto poder, Abel. Bien, la presión, el 1-2. Buscando el Down Power 3, el 1-2 por parte de Tojo. Queda de espalda, quiere buscar la trampa. Quiere buscar la trampa, el Down Power 1-1. Cuidado con Tojito, muchachos. El Power 3, la Hockey Random cortesía, la maldita. Buen punish por parte de Mochilator. Y te manchó, que Amiga, a pesar de que Mochilator está aquí en Chile, siento que él no me quiere porque será. Creo que me ve como un mamahuevo. Jackson, huevón, tú estás puesto a contar a la gente que te tiene arrechera, Jackson. Tú estás puesto a contar a la gente que te odia, huevón, a la gente que te ve como un mamahuevo.
yo creo que tú haces una lista y no terminas nunca, weón. Lo más arrecho es que el nickname era de joda y se le quedó con el cariño, sí, weón. Bien. El Down Forward 1. Buscamos Down Forward 2. Cuidado, que es trampita ahí, El running. Bien, la presión. El drive, buscando el grab de 1 más 2, ahora 2 o 2. El down back 1, buscando la stream, pero no se agacha muchísimo. Sabes que hay un mix-up ahí igual, El down back 3, otro down back 3 y down 4 genérico. La tech que no falla, el mosquito manso pique y esconde ahí por parte de 2 o 2. Con 5 segundos round en su cuenta personal. Ese pulsador ya está ahí con el perrito, dice, weón. Coño, marico, ¿tú has visto una gallina con zapatos, weón? Yo nunca vi una gallina con zapatos. Ese casi pulsador del día yo lo voy cambiando todos los días y pongo algo random, pues. Igual que... Sí, ¿sabes que yo igual el Guerrero Dragón se puso a Guerrero Dragón como después de mitad de este que entró para arriba, weón. Marico, ¿por qué cambian eso, weón? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué teniendo 10.000 puntos de Caimán, en vez de gastar en otra cosa, canjean un perrito que ladra feliz cumpleaños, weón? Yo cada vez dudo más de la inteligencia humana, muchachos. Vamos a ver, muchachos. ¿Qué hace el mochito? Cuidado con el drive. Bien, el Cracker Jacker. Buscándolo, el mix-up. Cuidado con Toho, muchachos, el down 4, el back 2-2 por parte... ¡No! ¡Le pega el gran final! Mochilator sobre el último segundo y con Rage, con Keychar, perdón, con Keychar incluido, 1-0 a favor de Mochilator. ¿Ah? 1-0 a favor de Mochilator, gente, con Keychar incluido, weón, diciéndole, maldito loco, te quiero mucho, perrito que canta cumpleaños. Saludos, muchachones, saludos, saludos, Papux. Saludos, Papu. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver qué onda entonces, muchachos. Mochilator ya tomando la delantera. 1-0 sobre Toho 2. Tengo miedo, muchachos. Vamos a ver si Toho 2 cambia de personaje, ¿no? Porque igual Toho 2 tiene varios personajes para usar también. Tiene el Warren. Viene usando mucho Lei también. No van a quichar, se ve feo. Yo tengo que hablar con Muermadre. Siempre. ¿Ah? Bueno. Marico. Qué bonito es el amor, dice Parca Perú, weón. Saludos, Parquita, bebé. Tuviste bien en tu FT, bebé. Tuviste bien en tu FT. Era para que sacaras el main antes, pues, Parquita, lindo, bello, hermoso. Pero tuviste bien, bebé. Casi la remontas. Buen nivel de mi vela, Parquita, weón. Bueno, gente, vamos a ver qué onda con esto. Seguimos acá, entonces. Toho 2 sigue con Fen, ¿eh? Se tiene fe a su Fen, Toho 2. Draco ha canjeado, cuento un chiste malo. Ojo, que es culpa de ustedes. A mí no me estén echando la culpa después. Vamos a ver, ¿cuál chiste les cuento? Miren, tengo varios, ¿eh? Esto es una vez. Un estudiante que era chino, weón. Y iba a la secundaria así. Una secundaria normal, pues no está en China, pero es chino, ¿me entiendes? Y le dicen al estudiante chino, ¿usted sabe inglés? Y el estudiante dice, sí, profesora, sé inglés, sé mucho inglés. Bueno, ¿qué significa hoy? Y él dice, no. Coño, marico, dije mal el chiste, ya no quiero decir el chiste una verga, me arreché, weón. Hola, amigo monstruo, soy Chippy, abrazo, saludos, Chippy, bebé lindo, bello, hermoso. Bueno, ahora sí voy a contar el chiste bien, weón. La cosa es así, al chino le preguntan, chino, ¿sabes inglés? Y el chino dice, sí, yo sé inglés, profe. ¿Qué es oil? Y el chino dice, bien, le profe. Bueno, muchachos, ya, necesito amigos nuevos. Saludos, ahora sí, muchachos, seguimos acá entonces en el FT. Estamos casteando acá los que recién vienen llegando. Un FT7 entre Mochilator de Venezuela, aunque actualmente reside en Chile, contra Toho de Bolivia. De momento, Mochilator ganando con bastante autoridad, 1-0. Hola, papá Mica, saludos ahí a Crossy, la gente de Bolivia también presente acá en el chat del streaming. Buscando el back 2, cuidado con el dig jab. Buscando la presión ahí, Mochilator. Cuidado, el down 4 ahora por parte de Toho, buscando la presión y buena trampita de Toho, lo quiere llevar a la pared. Tiene buen wall carry fen, Tiene buen wall carry fen, pero no lo consigue. Buen low par random, como decía la maldita, el estilo brazuca, muchachos.
El down back 3, back 3 ahora por parte de Mochileto, presionando mucho, buscando las trampas también, intentando hacer que estos dos caigan en su gimmick. El down back 3 ahora, Simio no mata a Simio, muchachos. Down back 3 y Mochileto de momento, muchachos, consiguiendo lo que sería el segundo win para él. 2-0 se está poniendo esto, muchachos, de una manera con mucho dominio, con mucho dominio. Saludos, saludos, saludos a todos. Saludos, saludes, saludas. Mi madre me lo huevo todo, hijo de su putísima madre. Y la reputa que lo remió el parió. Y para, tengo que saltar turno. Voy a saltar turno. Y creo que tengo que poner aquí el coso este para hacer el auto-skip, ¿no? Munición automática. Así ya no tengo que estar saltando turno como un maricón, pues. Bueno, muchachos, entonces decía. Entonces, hola, amigo. Un abrazo, hermano. Ya jugó Zapito vs. Roy. Saludos, Gaby, Bulón. Sí, bro, sí, ya jugó Zapito vs. Roy a primera hora. Ganó Roy Nishi 7-2 sobre Zapito. Después de ese FT tuvimos un FT improvisado que jugaron recientemente Draco de Chile con la Parca de Perú. Ese lo ganó Draco 5-3. Y ahora estamos en la última pelea de la noche, que es de Mutilator contra Toho 2. Mutilator, player de Venezuela, que actualmente reside en Chile, ¿ok? Y Toho 2, bueno, uno de los top players de Bolivia. Así que vamos a ver qué más. Vamos, Muti, mándalo en chalán. Mándalo en la chalana para Bolivia, dice. Mierda, Toho 2 sacando el Draw 1, weón. Madre, marico. ¿Ah? Marico. 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 Que eres marico de verdad, chico. Eres marico de verdad. Marico. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver qué onda el Draw 1 de Toho 2, weón. Toho 2 está hueveando, pues. Está hueveando Toho 2, pues. Hay que bañarlo del canal. ¿Por qué, güey? ¿Por qué de todos los canjes? De tantos canjes del canal. 1000 canjes pongo para ustedes. Y canjean el perro. A un perrito que ladra feliz cumpleaños, güey. Está faltando, creen, amiga, que ese es el mejor. Güey, hay un perro ladrando cumpleaños, güey. Pero hay más cosas, güey. Y canjes que cuestan menos plata, güey. Chao, bebé, ¿qué opinas? ¿Tú crees que todos nos está faltando el respeto? Yo creo en ti, en tu palabra, weón. Gente, ¿ustedes han visto a una gallina con zapatos, weón? Yo nunca vi una gallina con zapatos, weón. Saludos, papá amiga. Saludos, Big Man XD. Está que te escupí con flema, weón. Chao, bebé, tú nunca harías eso, ¿cierto, bebé? Tú juegas serio, ¿no? En stream siempre, ¿no, papu? Confirmo. Bien. A ver qué hace Mochileto, buscando el overhead. Cuidado, igual están uno por parte de Toho. Saca el combito. Los combitos del Tekken 5 de R. El cuarto 3. Buena presión al Rooney. ¿Qué hace? Buscando el low, se agacha bien Toho. Saca el combo. Cuidado que puede venir el drive, muchachos. Cuidado que puede venir el drive por parte de Toho. El back 1-2. Sí, canalizando ahí el follow-up. Primer round en cuenta personal. Round 3. Fight. El mejor player viene comiendo en Chile, dice la gente por acá. Big Man es día canjeado y improvisa una rima, weón. Y ahorita te improvisa tu rima, papu Big Man, con un beatbox original 100% salido de Chivera. A ver qué onda. El down forward por parte de Mochileto. Down forward muy nuevo, quiere buscar un counter hit, Cuidado, fue arriesgado Mochileto ahí. Ponele voluntad, loco. Bien, el down 2 ahí por parte de Toho 2. Visto que Toho 2 quiere reivindicarse, ¿eh? Y con el down 1 le está consiguiendo. El saltito, cuidado con ese fly 1, fly 2. El down 2 ahora por parte de Toho. Vamos a ver quién nos depara el destino, escuchate, con el down 1 de Toho 2. Tiene nivel Toho 2 con Draw 1 y no sabíamos. A ver quién. El down 2, la presión de Toho, muchachos. Mochileitor, ¿qué hace? El down por 1, buena presión de Mochileitor. Sigue presionando, el race drive, a ver qué hace ahora. El down 2, el Mayu 4, cuidado Mochileitor que se está agachando. Toho 2 repitiendo mucho ahí. Bien, el grado 1-2 por parte de Toho, consiguiendo el primer win para él, muchachos. Y con Draw, no, y le hace quichar y todo, bro. Yo lo escuché, no lo vi, pero lo escuché, muchachos. 2-1 entonces acá. Sigue ganando igual Mochileitor, pero se le está complicando ahora un poco, ¿eh? Con el Draw 1 de Toho 2. Vamos a ver, yo tengo miedo, papo, ¿eh? No te voy a mentir que tengo miedo, bueno. A la firme dirían los peruanos, bueno. A la firme tengo miedo.
Gente, canjeenme, por favor. Canjeenme un lore tequenero, weón. Que tengo que contarles el día que Kuiper se equivocó de precios en el aeropuerto, weón. Por favor, ayúdenme. Canjeenlo, weón. Yo les voy a contar el lore, weón. Se lo voy a contar, se lo juro. Pero no canjeen más al perrito, weón. No canjeen más al perrito que ladra en tu cumpleaños, weón. Por favor. Ya basta el perrito, weón. Con ese perrito canjean 10 lores tequeneros, weón. Bruno, ustedes prefieren ver un perro ladrando, weón. Mano, puedes creer que yo ni me acuerdo cuando mandé a cabello para matar, no me acuerdo, ¿no? Oh, gracias, Rodrigo. No, y mi padre Gon, Mar fucking padre Gon. ¿Cómo anda, padre? ¿Todo bien? Bien, padre, para cabello. ¡Basta el perro! ¡Basta el perro, loco! ¡Basta, loco! ¡Basta! ¡Basta el perro! No quiero más perro, loco. Tantos cajes canjean el perro, cuesta 10.000, huevón. Bueno, muchachos, les cuento el lore de Kuiper. Sí, padre, volvimos a los streams, volvimos con más ganas, con más ganitas. Dejo la camarita aquí para contarles, muchachos. Ustedes saben que yo cuando fui al aeropuerto a buscar a Kuiper, Kuiper llegó un poco antes, ¿no? O sea, su vuelo como que se adelantó un toque, ¿no? Llegó 10 minutos antes, ¿no? Y yo iba en camino al aeropuerto en el taxi, ¿no? Entonces Kuiper me va mandando una nota de voz. Yo la tengo por ahí, la nota de voz todavía, ¿eh? Me dice, marico, joder, que yo pensé que las cosas acá iban a estar más tranqui, ¿eh? Pero está súper caro todo, marico. Joder, tío, venga. Yo digo, no, vale, pero es que a comparación, Kuiper, ya vale. Espera. Marico. A comparación marico, de... Eres marico de verdad, eres marico de verdad. Esto es súper económico, pues. Vas a encontrarlo más. No es posible que esté más caro que en España. Y me dice, marico, ¿qué me hablas? Si me están vendiendo a $100 un chocolate en el aeropuerto. ¿Un chocolate? ¿A $100? Es que está Willy Wonka de vendedor, bro. ¿Qué onda? Yo voy preocupado, ¿no? Yo, uy, ¿será que el país se fue a la mierda mientras yo iba en este taxi, no? Bro, escucha. Escucha, bro. Voy al aeropuerto y digo, Kuiper, ¿dónde está? Le digo, espérame donde está Willy Wonka. Le digo, no, porque yo mínimo estaba Willy Wonka ahí, bro. Y entonces, no, escúchame. Bro, estaba el chocolate, era un Hershey, ¿no? Pequeño. ¿Y dónde está el chocolate de $100, Kuiper? ¿Y dónde está Willy Wonka? Le digo. Amigo, el Kuiper me ha dicho, aquí está, mira. El señor este que me quiere robar. El Kuiper peleando con el señor, bro, del kiosquito del aeropuerto. Amigo, el chocolate estaba $100, no $100, $100, que no eran ni $2. $100, huevo. $100, ni $2. Pero claro, lo que pasa es que el símbolo del... aquí en Argentina, en todo el mundo, ¿no? El símbolo del peso es con el símbolo del dólar también, solo que se pone antes del número y no después del número. Huevón, y Kuiper peleando con el kiosquero, huevón. Dice, eso está muy caro, huevón. Yo me lo tuve que llevar, huevón. Le dije, señor, kiosquero, discúlpeme. Él no sale de su casa, huevón. Bien, muchacho, bien. Seguimos acá, entonces, el temor amiga que Tony le diga y lo sabe, y a mí caro no saberlo, confirmo. Saludos a Kinchi de la gente de Costa Rica. Es de primer mundo, weón. Bien, la gente, por parte de Mocheta. Seguimos acá, muchachos, seguimos acá. Venga, que ya, que buscando el meet. Y cuidado que tengo más, ¿eh? Tengo más lore de eso. Ya me dio arrepentimiento de comprar. ¿Cómo recupero mis puntos? No, negativo, papucido. Ya gastaste tu perrito ladrador, ya. A ver qué hace. Cracker Jacker nuevamente, buscando el 50-50 Mochilator. Jueguito de Jack, bien, el grab de 1+2. Saca el Talfin, directo. ¿Y qué hace ahora? El Ruin 3+4. Otra vez el grab. ¿Cómo le está haciendo daño a Mochileto con ese grab a Tojo, eh? ¿Cómo le está haciendo daño a Mochileto con ese grab a Tojo? Esperando el momento. Cuidado, Tojo, el down 2. Wild Standing 4. Running 2 para ahora para buscar los counter hits. Y sin counter hits también. Tengo miedo, papu. Cuidado. Mochileto siendo un poco más precavido ahora. Toque técnico el Ruin 3+4. Y la agarró justo pegando. Ojo con el Char, muchachos. Aquí no hay temor a nada, eh. Aquí no hay temor a nada, 3-1 se pone esto a favor de Mochilator. Y sí, muchachos, son 3 lores, lo sé. Lo sé que son 3 lores. Mira, no, es que en ese TQT pasaron cosas, weón, que tú no te imaginas. No, weón. Bueno, escúchame. Saliendo del aeropuerto, no, Kuiper me dice...
voy a continuar el otro lore, ¿no? Porque como parte de otro lore que voy a contar, voy a continuar el otro. Resulta, bro, que Kuipers ahí se dio cuenta, cuando yo le dije que eran como $2 y no $100, Kuipers se dio cuenta que en el tercer mundo donde vivimos nosotros era muy barato todo realmente, no muy caro. Entonces los ojos se le pusieron un brillocito, bro, y me dijo: marico, llévame al restaurante más caro que se te ocurra, yo invito. Y yo hice así: bueno, estimado, si usted insiste en invitar a su servidor, pues go. Entonces, ¿quién soy yo para negarle una invitación a mí? ¿Entiendes? No podía decirle que no, huevón. Ahí le vas un toque, saludos ahí a Carl Clint por el follow. Bienvenido al streaming número 1 de Argentina, Latinoamérica y el mundo. La podrá disfrutar de más y mejores contenidos acá en el streaming número 1 del habla hispana, el streaming de la maldita. Saludos, papus. Bueno, continuando, muchachos. Kuiper me ha dicho: te invito al restaurante más caro que se te ocurra, llévame, me dice, ¿no? Y yo le dije: bueno, te llevo. Lo mandé, bro, a Sigalavaca en Puerto Madero a comer carne argentina de la buena, bro, ¿eh? Un buffet libre. Y entonces nos dan la cuenta, comemos, y Kuiper me dice: marico, $8 todo. Y yo: bueno, no me parece barato, le digo, me parece normal. Y me dice: marico, este restaurante es caro. Yo: sí, pero, o sea, $8 es un buen precio. Y me dice: estás loco, en España con esto no como yo solo ni siquiera, y aquí te estoy invitando. Y yo: bueno, le digo. Y Kuiper me dice: marico, ya compré una casa en Argentina, ya fue, me dice. Y yo le dije: Kuiper, ¿sabes qué? Bienvenido al tercer mundo. Bueno, muchachos, ahora si seguimos acá, ojito que Toho sacó a Geese Howard, ¿eh? Recuerden que Geese es uno de los personajes más fuertes de Toho. Así que vamos a ver si falla combo como Mega Bebé, güey. Cuidado con Mochilator, a ver qué hace. Down 4, down 4 por parte del Mochilator. Otra vez down 4, quiero buscar los counter hit, quiero buscar bien el down 4, counter hit launcher, perfecto. Saca el combito y tiene el aparecer que iba. Ahí va a ser un wall carry, perfecto. El combito por parte de Toho, el doble repugno como corresponde. El fly perfecto y lo lleva a la pared nuevamente. Standa consiguiendo ahí el segundo round en su cuenta personal. Igual confirmo que comer en un buen restaurante ya es caro, pero hay restaurantes comunes que comen muy barato, dice Goku. Mi padre sabe eso, mi padre vivió en España. No sé cuánto tiempo, pero vivió en España. Y mi padre creo que haber sido bastante tiempo, ¿no, padre? Porque usted llegó de España hablando más español que un español. Tiene el doble refugio ahí nuevamente por parte de Toho. El chap, Mochilator intentando salir de la presión. ¿Qué hace? Side State 1 más 2. Bien. Buscando el fuego a jugar 2. Buen back 3-2 por parte de Toho. Consiguiendo el launching. Va a ser todo para Mochilator, ¿eh? Y va a ser todo para Mochilator. Excelente por parte de Toho, muchachos. Cuidado con el down, ¿eh? Cuidado con el down. Cero respeto, muchachos. 3-2. Sigue ganando Mochilator. Pero ahora Toho sí que sacó una de sus mejores herramientas, que es Geese Howard, muchachos, ¿eh? 10 años. ¡Fua! La puta que lo parió. Usted estaba nacionalizado ya, padre. No le quiero ni preguntar por qué se devolvió, pero fue casi un error devolverse, ¿eh? Tengo miedo, papu. Nadie que vive 10 años en el primer mundo quiere devolver al tercer mundo, padre. ¿Qué está pasando, cabrón? Pero bueno, usted tendrá sus razones, padre, y yo las respeto completamente. Usted tendrá sus razones y yo las respeto completamente, padre. Y bueno, muchachos, entonces, seguimos acá. Vamos a ver qué onda. La crisis, padre, cuando yo volví era chico. Ah, tremendo beta, como decimos en Venezuela, pero sí, entiendo, padre, entiendo perfectamente. Solamente por eso, padre, usted se ha ganado uno de mis canes favoritos. ¡No! ¡Maldición! ¡Maldición! No volvió, lo hicieron volverse también, confirmo, muchacho. Confirmo. Vamos a ver, muchachones. Bueno, muchachos, les voy a contar un lore no tequenero. Escúchenme este lore no tequenero que les tenía que contar, huevón. Pero para unirme a tu stream, pero estaba en mi trabajo. ¿Cómo quedaron los FT anterior, amigo? Mira, el primer FT lo ganó Roinichi 7-2 sobre Zapito. El segundo FT, que fue un FT improvisado que hicimos, lo perdió la Parca contra Draco de Chile 5-3. Ganó Draco de Chile sobre la Parca. Y ahora estamos en el último FT de la noche. FT 7 Internacional Mochilator de Venezuela, que actualmente reside en Chile, contra Toho 2 Top Player Boliviano, muchachos, ¿eh? De momento, 3-2 ganando Mochilator. Le iba a contar un lore
cuando me vinieron a hacer el censo. Ustedes saben que aquí en Argentina hacen el censo cada 5 años, cada 10, no sé cómo es la cosa, ¿no? Pero hacen el censo como en todos los países, ¿no? Pero cada cierta cantidad de tiempo. Bueno, yo no sabía eso, ¿eh? O sea, sabía que hacían censo, pero no sabía que este año tocaba. No estaba leyendo noticias, nada, ¿no? Yo ni sabía. Sí había leído un par de cositas en grupos de WhatsApp y tal. Entonces estoy laburando, bro, estoy trabajando lo normal un día, creo, un martes, y alguien atravesado un lunes, ¿viste? No me acuerdo qué día fue. Y me tocan en la puerta del departamento. Yo, ¿qué pasa, bro? ¿Quién me joda esta hora que estoy trabajando? Yo así todo molesto, amotinado, ¿viste? Yo, ¿qué onda? ¡El censo!, me dice un chavo ahí medio hippie, ¿viste? Yo, ¿qué pasa, maestro? Me dice, no, para hacer el censo. Yo, ajá, ¿qué tengo que hacer? Y respondeme una pregunta. Digo, maestro, estoy trabajando, maestro, ¿eh? Sí, sí, pero son rápidos, ¿viste? Arreglé con mi jefe. Y el maestro me empieza a hacer una pregunta y yo no empiezo a trolear, ¿no? Y me dice, bro, llegó, o sea, igual iba haciendo preguntas normales, yo iba respondiendo lo normal, ¿no? Pero llegó un punto que me dice, ¿sexo? Y yo le digo, ¿macho? Macho, pues, macho, cavernario, pues. Y me dice, ok, sexo de nacimiento, ¿no? Y yo, obvio, ¿qué más voy a hacer? Maricón, vale, bro, ¿sabes? Y entonces me dice, bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo me siento yo, maestro? Y me dice, claro, porque naciste hombre, pero ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís identificado? Me dice. Y yo así, bro, ya estaba así ya. ¿Ah? ¿Que cómo te sentís identificado? Y yo, ¿cómo qué? No entiendo. ¿Que si te sentís identificado como hombre también? Y yo así, bro. ¡Disculpa! ¡Maestro! Yo soy un macho, maestro. Bueno, pero uno pregunta, uno no sabe, me dice. Ay, bro, yo le iba a dar, bro, un tortazo, bro, al pana. Que, amigo, el tipo iba a dejar de hacer censo toda su vida, bro. Y ver, claro, el tipo quería que yo le llevara a la mujer que llevo dentro. Pero no, no le di el gusto, bro, no le di el gusto. Da, weón. Encima me dice, país de nacimiento, Venezuela, ¿cierto? Y yo, epa, mano. Eso es discriminación, oíste. ¿Y que tú sabes si yo soy venezolano o no? Que tú sabes si yo soy argentino, mamahuevo, le digo. Bueno, muchachos, será todo el lore, weón. Bien, saca chavito dos. Hello. Sacando el combo, el typing. Buscando el jab, el down back 3. Bien, Toho agachando, sojito Toho, El back 3-2 de por parte de Toho 2, muchachos. Ahora sí, consiguiendo allí. El tercer win para él, 3-3 está esto, muchachos, 2-2, buscando la volte, muchachos, y ya la está consiguiendo, todavía no está por encima en el marcador, pero por primera vez logra igualdad parcial, y vamos a ver si esto le va a afectar mentalmente a Mochilator, o si va a seguir con cabeza fría Mochilator, ¿no?, para poder sacar adelante y poder finiquitar lo que empezó previamente, que era una virtual victoria. Vamos a ver, muchas gracias, amigo, buena onda por la info, dice Maxwell, saludos, papu, por primera vez. No, esto empezó 0-0. ¡Ah! Mi padre es un matemático de primera categoría. Eso es lo que aprendió en España, es muy matemático. Saludos, padre. Saludos a mi motherfucking padre. Muchachos, recuerden, muchachos. Les cuento, miren esto. Alguien, muchachos, me está difamando. Vean, alguien está utilizando mi nombre para jugar en Steam. Si se encuentran un player que tiene este nombre, muchachos, ignórenlo, no soy yo, ¿ok? Puso hasta mi foto y todo. Puso hasta mi foto y todo. XD la bendita se puso y del team LBDT. La baldita será, hijo de su puta madre. Pero muchachos, si encuentran este player, ya saben lo que tienen que hacer, ignórenlo. Y por cierto, me han dado el dato, me han tirado el dato de que este player es un player venezolano. Yo no sé, es lo que me dijeron. Zeta Gina Cajeado, pues no me hiciste que me guste y mandó un link. No, otra vez no, pues, papucido. Esto no, pues. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me canjean esto, pues, bro? ¿Por qué, bro? ¿Por qué me ponen a Faraón Luke Shady, bro? Bueno, muchachos, vamos a hacer como que no está sonando para un low shady de fondo y sigamos viendo la pelea, ¿eh? Ojo que pensé que en cualquier momento Mutileto iba a sacar al Leroy, ¿eh? Pensé que en cualquier momento Mutileto iba a sacar al Leroy. Bien, el panzazo buscando el down back 3. Cuidado con el wide standing 4 ahí por parte de Toho. Bien, el parry lo puede matar acá, ¿eh?
Ojo, sí, lo mata, lo mata. No, ojo que puede que no lo mate con este Rage específicamente, ¿verdad? No, sí lo mata, sí lo mata. Pensé que iba a ser el otro, porque el Rage tiene un Rage que son una combinación de varios botones que siempre quita lo mismo, o sea, es un daño fijo. Y está muy interesante también esa opción ahí por parte de Gis. Bien, ahí el contra el launch por parte de Toho 2. Saca el timing, lo lleva a la pared, el Fly 4 buscando presión ahí. Toho, ojo, que quiere hacer la trampa el niño con hambre. Hola, maldita, me dijeron que había un jugador de Tekken profesional versionado que está preso. Eso es verdad. Un jugador de Tekken profesional venezolano que está preso. Verga, marico. Coño. No sé, weón. Un jugador de Tekken venezolano que está preso. No me suena, weón. No sé, no sé. El único que más o menos se acerca a eso es Jackson, weón. Que está preso en mi corazón. Pero del resto no conozco a otro, weón. Bien, el down 2 por parte de Toho, muchachos. Que quiere buscar el triunfo acá, ¿eh? Y cuidado con la presión. El down 4-1. El jueguito de Jab. Pon una musita que me guste, manda GTI, mande su link, GTI. Usted sabe que usted tiene whitelist aquí en este streaming para poner música. A ver qué mandó GTI, muchachos. Así quito esta mierda. La concha de tu madre, GTI. La concha bien de tu madre, GTI. ¿Por qué me mandas el video del perrito ladrando, huevón? Marico, allá abajo hay un infierno, huevón, esperándote. Hay una paila con bastante aceite para que te pudras, huevón. Hijo de su puta madre, weón. Sale más barato, dice. No, weón, qué hijo de mi puta, weón. No, weón, no merecen ni el pan que se comen, weón. Encima rompió la matriz, GT, y le ganó al sistema, weón. Le ganó al sistema, weón. Bien, lo lleva a la pared, hace el back on break, creo que sí, ¿no? Perfecto. Y a ver qué hace Toho ahora. Buscando el typing, cuidado con el running 1 por parte de Toho. El running 4 ahora, muchachos. Y por primera vez, Toho 2 poniéndose adelante en el marcador, muchachos. 4-3 y buscando la voltage que ya está consiguiendo, muchachos. Tengo miedo, papu. No les voy a mentir que tengo miedo, papu. Y sí, señores, GTI hackeó el sistema, muchachos. Hackeó el sistema, mi papu GTI. Tengo miedo, papus. Tengo mucho miedo. Epa, muchachos, acuérdense la noticia que les di el otro día, ¿eh? Acá en Argentina estamos volviendo a los torneos presenciales, ¿ok? Vamos, mira, aquí tenemos el próximo torneo presencial que se va a hacer acá en Argentina. Maldito Tekken Tournament 2, que va a ser con nuestros aliados comerciales, maldito Heart. Que nos van a prestar el espacio, van a poner 30 mil pesos de premio más la recaudación de la inscripción, que son 24 inscritos, es decir, 54 pesos en premio. Torneo offline, medalla para el top 3. Yo voy a estar casteando el evento, voy a estar organizando el evento, así que no se lo pueden perder, muchachos. Sábado 25 de junio, 3:30 hora de Argentina, en el local de nuestros amigos de Maldito Heart en Armenia, 2114 Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que ojito con eso, muchachos, ya lo saben. No sé, no creo que vaya a participar. Voy a estar ahí más intentando controlar a la masa de los simios. Así que aprovechen y ganen sus eventos, hijo de puta. Yo voy a tener que salir temprano, pero no importa. ¿Vas a tener que salir temprano de tu laburo o vas a tener que salir temprano del torneo? Confirma. Para algunos le dirías que por allá. Oño, si puede venir gente de Uruguay, piola. Sé que va a venir gente de Paraguay. Va a venir gente de Paraguay, ya está confirmado un player de Paraguay. Hay un player de Uruguay que estuvo preguntando a ver si podía venir o no y tal. No sé si al final se concretó eso. No, va a ser interesante, muchachos. De más está decir que después del torneo vamos a hacer una juntada en mi departamento post-torneo. Así que están invitados ciertos selectos grupos. El player de Uruguay, Padregón, es el único literalmente en Uruguay top que queda. Ya todos saben de quién se trata. Bien, el combo ahí buscando la presión, mochilito, buscando el grab ahora en la pared. Bien, el down 4. Exactamente, padre, viene Druxor. No sé si viene, estuvo preguntando, dijo que tenía muchas ganas de venir. Es probable que venga Guilla, así que no sé. Creo que el que está preso es un jugador de Smash. Ando haciendo investigación policial, weón. Bueno, marico, por el Tekken Smash había un tramo largo, pues. De un juego de pelea como Tekken a un juego como Smash, hay un trayecto largo, pues. Bien.
Hay que hacer Mochiletor, muchachos. Y ojito que Tojo lo está reventando a golpes a Mochiletor de momento. Buen typing por parte de Tojo. ¿Lo puede llegar a parir? No, tampoco es tan exagerado el Wild Card de J-Power, ¿eh? Ahora está Kazuya. Bueno, es verdad, ahora está Kazuya. Tienes razón. Pero igual, son moleas, es muy diferente. Bien, buena presión de Tojo ahí con los pokeos. Buscando el 4 2, el back 3. Quieren buscar cazar con el back 3. Tiene dos barras, muchachos. Lo puede matar acá, ¿eh? Tiene dos barras. Lo puede matar. Ya gastó una. A ver, se guardó la otra porque sabía que no lo podía matar. Cuidado con el running 1 de Tojo, muchachos. Consiguiendo segundo round en 50 personal. Ojito con Tojo 2, que desde que sacó allí no ha perdido ni una, ¿eh? Ojito con Tojo 2, que desde que sacó allí no ha perdido ni una, muchachos. Tengo miedo, papu. Cuidado con el Kake Jacker, el rolling. Bien, Tojo 2 no le está dejando hacer nada, Mutilator. Sigue presionando. Parece que usted igual no la tiene tan clara contra Giz, me parece. Creo que no hay Giz en Chile, ¿eh? Creo que no hay Giz en Chile, gente. El 4-4-3 de Mochileto. Cuidado con el down 2. Quiere buscar el parry. Bien, la presión de Mochileto. El running 3. Otra vez el low. Buscando presión. El Tojo. Otra vez el repuje. ¿Qué hace? Mochileto tiene que salir de la pared rápido. Tojo le está dando un poco de espacio también. Tiene que aprovecharlo, ¿eh? Buscando el overhead. Lo quiere hacer que Mochileto se agache, pero Mochileto está jugando bien parado, como una pija bien dura, muchachos. Bien, ahí sacando el Ultra Repuje, muchachos. Consiguiendo el quinto win, 5-3. Se pone esto a favor de Tojo, que ya se pone a doble match point de llevarse el triunfo en el marcador, muchachos. Tengo miedo, ¿eh? Buena lectura, muy buena lectura, muchachos. La verdad que sí, ¿eh? Muy buena lectura. Y justo aprovechó sabiendo que Mochileto iba a pegar y le terminó pegando ahí el super. Así que bien, bien, bien por parte de Tojo. Consiguiendo el quinto win, muchachos. Y ahora Mochileto se la está viendo complicada. Ya lleva 4 wins seguidos, Tojo 2. Y esto lo puede afectar bastante mentalmente. Aquí siempre hablamos un poco de eso, ¿no? De lo que es el mind game. Cómo el juego mental termina afectando en una partida real como esta. Así que ojaldre, niños. Ojaldre con eso, ¿eh? Ojaldre con eso, muchachos. Ojaldre, muchachos. OP, están los G's, dice el Limishima. Confirmo. Está loco Tojo, dice ahí mi papugón. ¡Ay, chiamo! ¿Cómo te fue, Lee? Estabas jugando en otro canal, ¿no? ¿O ya terminaste? ¿O en medio del FT estás hablando por acá? ¿O qué onda? Pero creo que estabas jugando. ¿Cómo te fue? Vamos a ver, mi niño. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 5-3 está esto, muchachos. A favor de Tojo 2. A ver, ¿cómo responde Mochileitor ante esta arremetida que le están pegando, eh? Le está complicando mucho la vida con Giz. Igual Mochileitor lo hace, lo que tiene Giz. Está Lisuya, sí está, bro. Lo que tiene Giz es que tienes que conocerlo bien, ¿no? Tienes que conocer bien sus streams, saber dónde te puedes agachar, dónde no. Porque como lo dejes presionar a Giz, te vas a comer un mal momento. Te vas a pasar un mal momento siempre, bro. Ojo, Mochileto se cansó, muchachos. Mochileto se cansó de jugar Tekken normal. Se cansó de jugar Tekken normal. Se cansó de pensar, muchachos. Ya sacó al Leroy, ya fue, muchachos. Dijo Mochileto, ya me cansé de pensar lo que hago ya. Y ha sacado a Leroy, muchachos. La mejor herramienta contra un 2D. No importa si es buen o mal matchup. Es Leroy. Vamos a ver, muchachos. Como chiquito con el Leroy puede hacer la técnica de pego sin pensar. Que para eso se creó el personaje, ¿no? Para jugar sin pensar. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda, muchachos. Tengo fe en el Leroy de Mochileto, ¿eh? Tengo fe en un posible comeback, gente. Tengo fe en un posible comeback de Mochileto. A ver, ojo, mira, tiene tanto poder que se quedó sincronizando, weón. Tiene tanto poder el Leroy que se quedó sincronizando. Imagínate si no había poder ahí. Y ojito que salió el Forgotten Realm. Que es un escenario que no sé a quién le pueda favorecer más de los dos, ¿eh? Giz le puede hacer parry al parry, weón. Nah, no existe eso, weón. No le puede hacer parry a algo que no pega. Ah, tú dices al golpe que viene después del parry del Leroy. Ahí sí, ojo, la trampita de Mochileitor. Perfecto. ¿Va a ser el flow rate? No, todavía no, todavía no. Sí, hace... ¡No! Lo agarró en reset, ¿eh? Bien. Buena presión de Mochileitor. ¿Cómo le dije, muchachos? Se cansó de pensar Mochileitor, muchachos, ¿eh? Cuidado con el repuje. Buscando el homie. ¿Qué hace? La stream completa. El bag 1 más 2. La presión de Tojo 2. Sigue. El down 4 1-1. Tengo miedo, papu. Tengo miedo, papu. Repuquen con todo el mundo. Cuidado con el homing. Otra vez el homing. El down 2. Cuidado. Guarda en 2. Buen castigo ahí por parte de Tojo 2. A ver qué hace. La stream completa. El bag 3-2. Perfecto. Ahí consiguiendo máximo daño posible. Lo lleva a la pared y lo puede matar, ¿eh? Si hace el probate, creo que no es necesario. No, no es necesario, pero igual lo va a hacer porque no quiere que se lo hagan él después. Bien. Muchas veces en escenarios como estos, uno hace el flow rate, es decir, rompe el piso, para que el rival no lo haga, no tanto porque tú quieres romper el piso para sacar más daño, etcétera, ¿no?
que a veces sí es por eso, pero muchas veces lo hace para que el rival no tenga la oportunidad de hacerlo. Y es una estrategia válida, 100%. Otra vez el throw break ahí por parte de Toho. Hace el wrist flat nuevamente, buen compito. Buscando la presión con el fly. Bien, la técnica legendaria anti-caimán por parte de Mochilator. Y cuidado con Toho, muchachos, que sigue presionando. Bien, low parry por parte de Mochilator. Saca ahí el combo. Voy a la pared. Efectivamente, mira qué combo. Mira qué compito, qué lindo daño de una manera más sencilla posible. El back 3-2, uy, se comió el launcher. Cuidado con el Tandy, lo mata. Five. Segundo round en su cuenta personal para Toho 2, que ya se pone a set point de llevarse esto, mi gente. Va a llevarse este match. Este no es Mega Bebeco, ¿no? Bien, buen parry. A ver qué hace. Lleva la pared. No, pero casi. Buscando presión. El down 2. Cuidado. Sigue presionando ahí el Mochilator. El jueguito de jabs. Bien, no se agacha al alto. ¿Qué hace? El kick jab. Buscando el 1-2. Otra vez low parry por parte de Mochilator, que le está haciendo mucho daño con el tema de los low parry. A puro ritmo, a pura lectura. Buscando. El down 1 más 2 delante, caimán del Hiroi. Perfecto, Mochilator ahí floteando y consiguiendo el segundo round en su cuenta personal. Quiere acortar la distancia a Mochilator. No quiere que se le siga escapando en el marcador global Toho 12. Cuidado, buen parry de todo. Buen parry, no, buen sidestep. Cuidado que ya consiguió una barra, ¿no? Eso es lo que quería Toho, que le pegaran o él pegara hasta conseguir la barra. Ahora va a intentar cazar el whip punch con el back 3-2, que es el juego que hace allí siempre. Ahí va. Mega Bebeco tiene más rango que sí, entonces mejor. 100% confirmado, weón. 100% confirmado. Si tiene más rango online, debe ser mejor, fijo. Buscando, excelente, el wall bound. Y lo lleva a la pared y lo mata Mochilator. Muchacho, va cortando distancia. Yo lo advertí, ¿eh? Acortando distancia Mochilator. 4-5 se pone esto. Y esto no se acaba hasta que no diga KO, como decía Alexis Hip Hop, muchachos, ¿eh? Esto no se acaba hasta que no diga KO. Se agachó en pared, parece yo, dice Mega Bebeco. A Megabeco lo vamos a conocer el día del torneo por fin, weón. Yo advierto, ¿eh? Yo le voy a hacer bullying a todo el que no haya ido nunca a una juntada, ¿eh? Lo voy a volasear todo el streaming, muchachos, ¿eh? Desde ese torneo. Lo voy a volasear hasta que me canse. ¿Por qué? Por maricones. Eso es como cuando vos estás debutando en un equipo de fútbol, ¿viste? O en un equipo de algún deporte. Tienes que pagar la novatada, bro. Tienes que pagar la novatada. Entonces te tengo que volasear todo el día. Pero eso te hará más fuerte, ¿eh? Lo que no te mata, te hará más fuerte, muchachos. A Walter Stone, a Mega Bebeco, a Maldito Douglas, los voy a volasear todo el día. Ya lo estoy advirtiendo, ¿eh? Pero ustedes saben que yo los quiero, muchachos. Va a ser una volaseadita de corazón. Ánimo, Toho, dice Dumont. Rayos, ¿cuándo es la juntada? No, es que te voy a volasear en el mismo torneo, ¿verdad? La juntada va a ser post-torneo, de hecho. Post-torneo hay juntada, pues, como siempre. Después del torneo siempre hacemos juntaditas. Iba a ser mi departamento, pues. Así que, nada, están invitados. Igual del lugar del evento a mi departamento hay como 15 minutos, o menos. Pam, 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 pam. Jefe, dice, ¿por qué no puedes ir a la juntada post-torneo? Britonio, que es mi casi prima no preferida, ha canjeado cultura chupística. Entonces, eso es una dinámica, muchachos. Para los que no saben, cultura chupística es una dinámica que hacemos acá en el streaming, donde yo, la cultura chupística, que es un ente religioso, me dice a mí, cultura chupística quiere nombres de, por ejemplo, no sé, colores. Y yo hay que decir colores azul, rojo, tal. Cada quien en el chat dice un color diferente. Y cuando uno diga un color que no existe o un color que es repetido, le sale un ban en el chat del streaming por unos cuantos segundos. Entonces, cultura chupística. Cultura chupística, muchachos. ¿Quiere nombre? ¿Quiere nombre? Nombre que podría tener una prostituta fácilmente. Nombre de prostituta. Por ejemplo, Rubí. No se puede repetir el mismo, ¿eh? Ya saben, si repiten Rubí como nombre de puta, están baneados. Amílcar, ¿me sirve? Aprobado por el comité maldito. Cassandra, marico. Cassandra es burda de nombre de puta. Maldita sea, weón. Cassandra tiene pinta, nombre de puta de auto. ¿Viste? Las putas esas que te cobran por una mamadita en tu carro. Patricia, venga. No, Patricia es nombre, pues sí es nombre de puta. Sí, sí es, sí es, sí es. Tiene su nombrecito de puta, pues. Que se llama Patty, viste, que se pone Patty en el anuncio, weón. Cassandra, weón. Cassandra yo creo que es el nombre más de puta que he visto hoy. Maldita sea ese nombre, weón. Laco, revisa tu WhatsApp. La Parca, weón, la Parca me dice Katiuska, marico, Katiuska. Qué nombre de puta tan grande, Esmeralda, weón. Maldita sea, weón. No,
No puede ser, güey. Esmeralda, güey. Pero no me escribiste, Lee. Pensé que me habías escrito. Ah, le dijiste Ávaro. Ya, ya. Es mi puta. Génesis, Paola, marico. Génesis y Paola son nombre de puta, weón. Malditas. Rosita. Rosita es nombre de puta, ¿eh? Pero yo creo que Rosita roza el límite de entre ser nombre de puta o no, pues. Fabiola, marico. Más de una Fabiola lo mocha. Dice, sí, las Fabiola tienen nombre de que son putas con pelo rojo, weón. Bien, excelente combo estos dos, muchachos. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver quién repite nombre de puta o quién dice un nombre que no sea de puta. Hay nombres que no son de puta. Hay nombres que no son de puta. Los que han dicho hasta ahora son nombres de puta. El combo de Toho consiguiendo segundo round en 50 personas. Yo le voy a tirar otro. Zafiro, weón. Marico, Zafiro es nombre de puta, weón. A ver. El 1-1. Buscando presión. Down 4, 1-1. ¿Qué hace? El refuque. El down 4. Buscando down 4, 1. El down va 4 ahora. Bien. Se agacha bien Mochilator ahora, muchachos. No, marico. Zafiro es nombre mamá, weón. No seas marico. Es más, busca en Google. Zafiro puta. Bro, y te van a salir un montón de Zafiros puta, estoy seguro. Chantal, verga, Chantal. Gente, confirmen. ¿Chantal es nombre de puta o lo bañamos a Dark Clay? Confirmen, muchachos. Yo confío en el criterio de ustedes. A ver qué onda. Porque Chantal me suena a nombre de una tipa con un turbante en la cabeza, ¿sabes? Pero si quieren que yo les crea que es nombre de puta, búsquenme un link donde salga una puta que se llame así, pues. Verga, Melody, maestro Crespo. Melody debe ser top 3 de nombre de prostitutas del mundo, ¿eh? En cada país debe haber una Melody puta, güey. Excelente. Que le van a chantar un rato. Bien, muchachos. El combo por parte de Toho. Cuidado que rompe pared. Y si no lo falla, lo puede matar acá. El running 1. A toque técnico. El running nuevamente. Mochilator, el palazo cochinero. El palazo cochinero de Mochilator. Y lo lleva a la pared. No lo mata, ¿eh? No lo mata, no lo mata, no lo mata, no lo mata. Mucho scaling, va a hacer mucho scaling de daño. Pero va por una situación complicada, me parece, a ver. You're done. No lo mata, pero lo desintegra los sentidos. Down forward, uno, Mochilator. Y esto se pone 5-5, muchachos. Y Toho tiene un compromiso en el canal de mi maestro y no lo ha terminado. Y bueno, muchachos, por cierto, Brenda. Bueno, muchachos, ya terminamos el juego. Dark Clay ha sido baneado por decir el nombre que no es de puta. Chantal no es nombre de puta, porque se la van a chantar un rato. Dark Clay, papu, te sale un banardo, ¿eh? Un banardo nada más, muchachos. Uno solo. ¿Cómo era? ¿Cómo era para banear? Ya se me olvidó el comando para banear, weón. Había un comando para banear por segundo nada más, por 10 segundos. Ay, te está salvando Dark Clay, ¿eh? Te está salvando, papu, te está salvando. Ah, bueno, por aquí tengo, ya, para. ¿Te puedo banear por 10 segundos aquí en desde el celular, claro, ¿eh? Ah, suspender, aquí está. 10 segundos, papu, no mucho, 10 segundos. Te ganaste tu bancito, pues, papu. 10 segunditos nomás. Get ready for the next battle. Mándale permaban a Rey. Bueno, muchachos, ya eso que acabamos de jugar de los nombres y tal, se llama Cultura Chupística. Es un canje que tienen ahí también, por supuesto, si lo quieren hacer. Y bueno, la idea es ir variando el juego, ¿no? Cada tanto vamos haciendo Cultura Chupística de diferentes nombres y marcas. Seguimos acá entonces, muchachos. Mochilator contra Toho. Y Toho ya sacó a Ley. Se molestó Toho, muchachos, ¿eh? Se molestó Toho, muchachos. Se ha molestado Toho, muchachos. Ya sacó a Ley, que es un personaje que viene usando muchísimo y con el cual viene ganando torneos, ganó un torneo recientemente con Ley, le ganó un Mirror Match a Zapito con Ley también, en torneo por supuesto, en FT2. Así que cuidadito con el Ley de Toho, ¿eh? ¿Y cuál es el main de Toho? Toho supuestamente es main Guana, pero su sub-main más fuerte ahora es Ley. Y después tiene a Jis como tercer main. El mismo Toho me dijo, pues mis mains son Guaran y Ley. A ver qué onda. El jaja step ahí por parte de Toho. Bien, nuevamente sacando ahí el counter hit launcher del low de espalda. El Ley de espalda con ese low bastante complicado, porque tiene buenos mix-up. Ojito de Wildstand y 2 de Mochilator. Y si lo lleva a la pared, puede hacer el back con el wall break, ¿no? Tiene drive. Bien, down 3-2. La técnica de no pienso y pego. Con mi Iborio Akon. Ese Niga juega bien, el Iborio, bro.
Y juega bien, juega bien. Cuidado, el parry automático que saca el 1-1. Saca el cambio de stance. A ver qué hace Toho 2, muchachos. Está buscando el momento ideal para poder pegar bien el low hike. Garantizado. Va a buscar el typing ahora. Lo puede llevar a la pared, creo que sí. Efectivamente, lo termina llevando a la pared. ¿Qué hace ahora? Otra vez low hike. Bien, el down forward 2, sacando el whiff punismo chileitro, como corresponde, como macho que se respeta, macho cabrío, pija gorda, lomo plateado, cavernario. Lo lleva a la pared mochileto, creo que sí mochileto lo lleva a la pared. Está toque técnico, down forward 1-1. Ay, chamo. Leroy de Mochileitor superior a cualquier main de Toho. El verdadero Veneco, muchacho. El mejor Veneco en el exterior, Mochileitor. Cuidado con el hockey de espalda. Presionando. El forward, forward 3. El Toho 1-1. Que en la stand, down forward 1. Wall standing 2. No castiga. Bueno, sí castiga, pero creo que puede haber sacado más daño ahí. El down back 4. Buscando los plus frame Mochileitor. Esperando el momento ideal para poder entrar. Sigue presionando ahora. Técnica de mosquito manso. Pique esconde bien el forward forward 3. La casa estúpido se llama eso. La casa estúpidos. El down back 4-4 de Toho. Increíble lo que se arriesgó ahí. Sacando también, y por supuesto, el town respectivo. Y a ver qué pasa ahora. La casa mariposas. Bien, wild standing 3-4. Eso es una trampa clásica, muchachos. Con el half step delay. Lo lleva a la pared. Otra vez lo lleva a la pared. Buscando presión. Quiere buscar otro splat más y lo termina consiguiendo. Y va a buscar la trampa. Sigue presionando. No para más ley, muchachos. El ley de Toho es increíble. Con el tampa 4-4. Juego de ya perfect. 7 letras doradas. Y termina sacando el segundo round en su cuenta personal acá. A ver qué hace. Bien, perfecto. Sacando combo. Buscando. Bien, saca el spin. ¿Y ahora qué hace? Side stage 4. Buscando el down back 4 Mochileitor. Muchachos, está toque técnico. Puede ser. Puede ser. Puede ser para Mochileitor. Puede ser su época dorada. Down back 1. Y Mochileitor termina consiguiendo ahora el sexto win. 6-5. Mismo nivel, muchachos. Mismo nivel, muchachos. Mismo nivel. Ay, era jugar. La parca, weón. La parca me está escribiendo, weón. Que quiere que le saque un reto mañana. Le voy a sacar un reto mañana a la parca, weón. Le voy a sacar un reto mañana a la parca. Mochileitor no se cansa de fallar combos y aún así gana. Está activo como corresponde. Es mejor esperar al Leroy y buscarlo con Lady, dice Soblay. Gente, recuerden que estamos full con los streaming de nuevo, con los retos. Así que si alguno de ustedes quiere que yo le arme un reto en el canal, simplemente tiene que avisarme al privado, los que me tengan en WhatsApp, o si no, por cualquier tipo de red social. Quien no me tenga en ninguna red social puede buscar mi página de Facebook, XD La Maldita, muchachos. Mi página de Facebook oficial. Y ahí me puede contactar también, ¿ok? De todos modos, yo voy a mandar por acá el link. En Veneco y empecé a hacer combos piedreros, dice. Viva Venezuela, caballero. Y manda el sticker del carajito cogiéndose a la señora, bueno. Con Ratman Cali, no te sirve. Vamos a ver, muchachones. Vamos a ver qué onda. Si Mochileitor puede finiquitar esto, Todavía sigo esperando que venga. Es un tema bien complicado, es algo que es bien complicado y bien sensible, que si lo supieras no estuvieses diciéndome eso por acá. Pero bueno, man, ¿y viniste a Chile? No, pues justamente por eso. Un tema complicado bien personal que pasó, que no quiero hablar ahora, muchachos. No quiero hablar ahora de eso, ¿okay? A ver qué pasa. Buscando la presión, el wall standing 1-4. Igual yo te quiero, Rodrigo, sabelo, ¿eh? No me molesto contigo, ¿eh? Quiero que sepa que te sigo queriendo. Por cierto, Rodrigo, entonces mañana confirmado contra Chamo. Duelo de tatas. Confirma, bebé, porfa. Round 2. Confirma, bebé. Quiero ver duelo de tatas. Tengo miedo. A la firme tengo miedo. El combo. A ver qué hace. El back 4. Buscando presión. Buena. El down 3-2. El down 3, el down 2 ahora por parte de Mochileitor. Recordemos que, muchachos, Mochileitor está a match point. Está a match point Mochileitor, pero Toho sacó la ráfaga de down backs 4, Fight. Otra vez, el combino. Buscando puras snakes, muchachos. Puras snakes, puras snakes de Chile, diría. Mira aquí. Oye, el snake de Chile no juega online, weón. Si juega online el snake de Chile.
Porque él había conseguido computador y todo, me había dicho que era una buena compu, pero después no lo vi así en streaming ni nada, pues. No sé si es que no tiene internet bueno o algo así, creo. Porque creo que él no vive en Santiago. Bien, el 442 ahí por parte de todos, sacando King Charles incluido, ¿eh? Como corresponde. Como no pudiera ser de otra forma, muchachos. 6-6, ¿eh? 6-6, muchachos. Y nos vamos a final match. Nos vamos a final match, muchachos. Tengo miedo, muchachos. Vamos a ver. Ahora sí, nos vamos al match definitivo, muchachos. El que define todo, el que decidirá quién la tiene más larga que el otro, muchachos. Vamos a ver, muchachos. Tengo miedo, papu, ¿eh? Y tengo miedo, papu. Nada más por eso nomás voy a hacer un canje, a ver. Por eso nomás voy a hacer un canje, weón. Mi canje favorito, por supuesto, el de la mejor película de la historia, weón. ¡Demonios! ¡Eres realmente un genio! Es la mejor respuesta que he recibido. Tu cociente intelectual debe ser de 160. Eres realmente una maravilla, ¿no? El mejor canje de la historia ese. El de Forrest Gump, muchachos. De nuevo. ¡Demonios, Doc! Eres realmente un genio. Es la mejor respuesta que he recibido. Tu cociente intelectual debe ser de 160. Eres realmente una maravilla, ¿no? Muchachos, el que no haya visto Forrest Gump ya sabe que le sale van permanente de cualquier streaming del mundo, ¿eh? Es una película que todos tienen que ver, muchachos. Obligatoriamente, ¿eh? Y vamos, muchachos, a la última pelea, entonces. Y tengo miedo. No les voy a mentir que tengo miedo, muchachos. A la firme. A la firme, weón. Mi peli favorita, demonios, a mí cae un genio. Mi Q debe ser de 160. Vamos a ver, muchachos. A ver qué onda. Buscando el rolling. El Dick Dab Limishima, ¿cómo te fue en el reto con ardilla, papu? Confirma. ¿Qué pasó con mi canje cursiado? ¿Lo banearon? No, papu, negativo. No hiciste canje cursiado, weón. No lo has hecho. Puto gallo, weón. No es un gallo, es una gallina con zapatos, weón. Buena presión. A ver qué hace. FF, estuvo bueno, le jugué con Negan 4-7. Pero jugaste solo Negan, qué raro, tú jugando con un solo personaje. A ver, bien, el 4-4-3 de Lay, muchachos, sacando el combo. Primer round en su cuenta personal ahí por parte de Tojito 2. Que está a punto de llevarse esto, muchachos. A dos rounds. Ya, muchachos, sacó al Bob ciego ya. Y hace buena presión. Recuerdo mi duelo con Tojo Rico, verdad. Leonard casi le gana a Tojo en torneo, weón. Con el oso, weón. A ver qué hace Tojo, buscando la presión. Buenas pintas. Sigue presionando, muchachos, tengo miedo. Se agacha mochileto y le dice negativo procedimiento, papu. Lo lleva a la pared. Mira el daño de Bob. ¿Qué tal daño? Se mató solito mochileto, muchachos. Se mató como los chinitos mochileto. Y cuidado, muchachos, ¿eh? Cuidado. Porque como Mochilator pierda, hacemos un spam de gallos, muchachos. O hacemos un spam de algún sticker. De algún can. A ver qué onda. Buscando. El cross dash. Lo lleva a la pared. Mira el daño nuevamente. ¿Cómo lo resetea? ¡Uy, no le pegó! ¿Qué hace Tojo? Esperando el momento Tojo, muchachos. Sigue presionando. Presiona a Tojo. Se agacha bien mochileto. Buena defensa de mochileto. Ojo, bien. El splat por parte de Tojo. Va a sacar el spin. Lo consigue. Y quiere buscar la trampa. Sabe que no lo va a matar y fue a buscar la trampa. Bien el back 2. Pincha por parte de mochileto. Que no se rinda, muchachos. Tengo miedo, papu. Tengo miedo y mochileto no se rinde, muchachos. Bien el hash tip. Pero no consiguió el whip punish. ¿Qué hace Tojo? Buscando el ambos 4. Cuidado, que está buscando las trampitas y quiere cazar los Whip Mochilator. No lo logra por las stands raras que tiene Ley, ¿eh? Queda en pantera, esperando nuevamente. Half step de espalda. Buscando el segundo hit, counter hit launcher. Y lo puede llevar a la pared. No, pero casi. Quiere buscar el Wallbang. Queda de espalda. Bien, no, la posición del. Ahí no le ayudó demasiado. Sigue, espera un momento nuevamente. Cuidado con el forward 2-3. ¿Y qué hace ahora? El crack ya que se agacha Tojo, pero fue por tirar un dig jab. No se agachó para castigar. Buscando el run 3 más 4. Grande 1 más 12. Suelta bien Tojo.
esperando. No será este segundo golpe. Sabe que hay un mix-up allí. Y Lap 3. Cuidado. El Raider ya gastó un drive. Cuidado con la casa, estúpido. Puede ser, muchachos, ¿eh? Y puede ser. Y puede ser. Tengo miedo con el mix-up. La Sprinky. 5 segundos. No. No me la conté. Les traigo 1.6. No es team, muchachos. Termina el segundo round para Mochilator. Y nos vamos a final round, muchachos. Esto está que arde. Puro high, muchachos. Mismo nivel. Buscando cross dash 1. ¿Y qué hace Toho? Half-step. Esperando a Toho, muchachos. Hay mucha tensión en el aire. Buscando el half-step. El forward forward 3. Queda de espalda. Está haciendo las trampitas, muchachito. Agachándose bien. Cuidado con el... ¡No! ¡No castiga a Toho! ¡No castiga a Toho correctamente! Castigó, pero no correctamente. Pudo haber sido un factor diferencial eso, ¿eh? Cuidado de la forward 4. Lo agarra de espalda. ¿Qué hace Mochilator? ¡A la pared! ¡No! ¡Se agacha Toho! Y puede ser todo, muchachos. Y puede ser todo. Si lo lleva a la pared, puede ser todo. Si lo lleva a la pared, puede ser todo, muchachos. ¿Qué hace Toho? Va a buscar el drive. Va a buscar el drive. ¡Cuidado! ¡No! ¡Se agachó Mochilator al down back 4! 7-6. 7-6. Se lo termina llevando Mochilator sobre Toho 2. Increíble match que vimos, muchachos, ¿eh? Increíble match que vimos, muchachos. Increíble match que vimos. 7-6 se lo termina llevando Mochilator. Un FT que pudo haber sido para cualquiera igual, ¿eh? Buena, buena. ¿Algún ley de Bolivia? ¡No! ¡Que me complique! ¡No! ¡No, huevón! ¡No seas malo, pues! ¡Jeje, Papumuti! Dice ahí la gente por acá. Saludos a todos, muchachos. ¡Jeje, Bebeco! Activo la gente aquí tirando el high. Gracias al Team OSD que tiró el raid. Aunque ya estamos casi de salida, muchachos. Pero no importa. Gracias a todos los que están llegando. Ganó Mochilator 7-6 sobre Toho 2. Recordamos los resultados de hoy, muchachos. El primer win, el primer FT de hoy, lo ganó Roy Nietzsche sobre Zapito 7-2. El segundo FT de hoy, que fue un FT5 improvisado, lo ganó Dracok de Chile sobre La Parca 5-3. Y por último, este FT lo acaba de terminar de ganar Mochilator de Venezuela, aunque actualmente reside en Chile, 7-6 sobre Toho 2, muchachos, ¿eh? Sobre Toho 2. Tengo miedo, muchachos, ¿eh? Tengo miedo, muchachos. Tengo miedo. Pudo haber sido para cualquiera, ¿eh? Ojo, que igual no me voy a ir porque el Damo me ha hecho el canje legendario. Gracias a Rock Tauros por el follow. Bienvenido al streaming número 1 de Argentina, de Latinoamérica, del mundo. Rock Tauros 137. Ahora podrá disfrutar de más y mejores contenidos acá en el streaming número 1 de Argentina, de Latinoamérica, del mundo. ¿Qué opinan que la liga de Tekken Chile de clasificación no incluye extranjeros? Ah, lo vi. Igual creo que no es un tema de las personas que lo están organizando, sino de la organización que está más arriba, ¿sabes? Creo que ahí es donde está el tema. Eso mismo pasa acá en Argentina. A mí tampoco me dejan participar, por ejemplo, en torneos como ese, porque me piden pasaporte argentino. Neferoki ha canjeado e improvisa una rima. Hey, saludos a Nerfer Orchid. Estoy en mi pieza y no estoy en mi living. Muchas gracias por visualizar mi streaming. Hey, saludos, gente. Gente, Damo me ha canjeado que vea un video. Que reacciona a un video. Vamos a ver un video rapidito antes de cortar, por supuesto. Porque no tenemos nada mejor que hacer tampoco, ¿no? Entonces, nada, vamos a hacer esa. Vamos a hacer esa que me ha tirado un video de 40 segundos. Vamos a verlo, muchachos, que yo creo que es interesante que lo veamos, ¿eh? Este video me ha tirado el Damo, muchachos. Vamos a ver qué mierda. Pero, es que no sé ni qué es esto. Madre, marico. No sé ni qué es. ¿Ah? Marico. No sé marico, ni qué es, pero vamos a ver. Eres marico de verdad, chico. Eres marico de verdad. Marico. A ver. Ven y sana mi dolor, versión extendida. Kakaroto, ven y sana mi dolor. Ya, pero esto no es real, ¿no? Cura de este amor. Pero qué buena rola. ¿Sí? Hago este llamado para que tú vuelvas. Qué buena rola. Amigo, ese debe ser el mejor comentario de todo. Es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí. Dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí. ¿Qué es esto, bro? Puede revivir. Tú tienes la. ¡No, receta, lo cantan en dupla! La fórmula secreta. ¡En dupla, para bro! Poner en marcha mi corazón. ¡No! ¡Lo cantan en dupla, bro! ¡Lo cantan en dupla, bro! ¡Lo cantan en dupla! ¿Por qué me hacen ver esto, bro? Lo cantaban en dupla, huevos. Ay,
la puta que lo parió en 3.000 pedazos, weón. Lo cantaban en dupla, weón. Y bueno, muchachos, eso es gracias al canje que tienen ahí. Reacciona a un video después de las peleas. Así que ya lo saben, tienen todo ese tipo de canje. No tienen solamente el canje del perrito, muchachos. Pero como yo los quiero, les voy a poner el canje del perrito igual. Pero ya saben, tienen un canje que se llama reacciona a un video después de las peleas, que lo pueden ver, canjear, y yo reacciono al video que ustedes quieran después de las peleas. La pedimos con el perrito, pero no sin antes ver a quién le tiramos rey, ¿no? Vamos a ver quién le tiramos rey. Bueno, no veo a nadie por acá conectado todavía, así amigos que tengan en Twitch, pero veo a Lil Mayin conectado, así que supongo que le mandaré. Ah, no, Lil Mayin está jugando Elden Ring, weón. Ah, ya lo vi a mi bebé Makiori. Ya lo vi a Makiori, weón. Vamos a mandarlo con Makiori, weón. Vamos a mandarlo con Makiori, weón. Makiori 1, 2, 3. ¿Está activo ese Chayanne? ¿Qué, muchachos? ¿Ustedes no escuchan Chayanne? Nos despedimos con Chayanne de fondo. Consejos de siempre, muchachos. No se masturben tanto, coman sus frutas y verduras, el comunismo no funciona, y agregamos un cuarto consejo, muchachos, un cuarto consejo. Gancho y trompo con todo el mundo. Nos estamos yendo, Joseph. Mañana ya tenemos agendados ratitos, ¿eh? Saludos.